El Instituto Panameño de Deportes, ANALPA y CERTV presentan el cuarto Campeonato Nacional de Lazo de ANALPA. Bienvenidos a ustedes a este cuarto Campeonato Nacional de Clubes Campeones aquí desde la pista de Lazo en la Feria Internacional de Acero. Esta tarde en compañía de mi gran amigo y hermano Gary Falcón estaremos llevando durante 3 horas los eventos de la semifinal y final de este cuarto campeonato que se ha desarrollado del 6 al 10 de septiembre en estas instalaciones. Muy buenas tardes, Gary, bienvenido a esta transmisión que durante 3 horas estaremos llevando por cortesía de todos nuestros patrocinadores. Así es, Manolo, muchas gracias. Como lo dijo Manolo, estaremos aquí por 3 horas seguidas transmitiendo la semifinal y gran final del cuarto Campeonato Nacional de Clubes Campeones de ANALPA. La verdad que vamos a presentar un tremendo espectáculo, ya que los equipos clasificados serían en primera ocasión Coclé versus el equipo de Herrera, y la segunda llave es Los Santos versus el equipo de Chiriquí Oriente. Así se van a dar las dos primeras semifinales, y los ganadores de estas semifinales van a la gran final, don Manolo. Bueno, de esta manera llega el equipo de los Patrones en primer lugar. Hoy se va a enfrentar al equipo de los Cimarrones de Herrera, que llega en el cuarto lugar. El equipo de Los Santos llega de segundo lugar. Y por supuesto, el equipo de Chiriquí Oriente llega en el tercer lugar. Esta es la llave que tenemos preparado ya para todos ustedes en este cuarto Campeonato Nacional de Clubes Campeones, que ya pues inicia a partir de este momento a través de las cámaras de CERTV. Está todo preparado, todo listo, y hoy pues cortesía, reitero, de nuestros patrocinadores y por supuesto de todas las personas que han hecho posible que este evento se lleve de la mejor manera. Hoy pues ya tenemos con nosotros preparado prácticamente la primera competencia entre los Cimarrones de Herrera frente al equipo de los Patrones, del patrón Don Carlos Lee. Pero ya está nosotros el ingeniero Sebastián Peralta del comité organizador de este cuarto Campeonato Nacional de Clubes de Lazo aquí desde la Feria Internacional de Acero. Sebastián, muchísimas gracias sobre todo por todo el apoyo que nos han brindado a la Asociación Nacional de Lazos de Panamá y por supuesto por estas bellas instalaciones que ustedes han preparado en lo que son pues el marco de este cuarto Campeonato Nacional de Clubes de Lazo. Coméntenos un poco cómo se siente el patronato, cómo se siente el comité organizador y sobre todo la región de Azuero en este cuarto Campeonato Nacional de Clubes de Lazo. Buenas tardes, Manolo. Primero que todo queremos darle gracias a Dios de parte de nosotros, el comité organizador, lo que es mi persona, Enrique Cedeño y Miguel Amaya, 3 personas que nos involucramos y para realizar este gran evento nos sentimos complacidos y agradecidos con todas las personas que nos han podido acompañar. Nosotros personalmente queremos darle las gracias primero que todo a la Asociación Nacional de Lazo Panamá, ANALPA, por darnos la oportunidad de realizar estos eventos, no tanto este, el de clubes, sino también el Infanto Juvenil y el Campeonato Nacional Individual, que se va a realizar del 24 al 28 de enero del 2024 en las instalaciones de esta pista. También queremos darle las gracias al Patronato de la Feria de Azuero, que confió en nosotros para realizar este evento y poder sacarle provecho a las instalaciones que existen en esta feria, que no sea solamente por los 10 días del evento ferial, sino que se puedan utilizar durante todo el año. ¿Cómo ha sido la acogida de la región de Azuero para este cuarto campeonato? Es decir, Herrera Los Santos se ve muy favorecido porque prácticamente estamos en casa, pero ¿cómo ha estado la fanaticada? ¿Cómo ha estado el público? ¿Cómo han estado los equipos? ¿Cómo se han sentido? Porque obviamente cuando venimos a las instalaciones de la Feria Internacional de Azuero,
no solamente es el terreno de la pista, sino también las condiciones que se brinda a todas las cabalgaduras que aquí se alojan. Exacto, mira, este evento se realizó con la mentalidad de sogueador. Estamos completamente claros de que uno abandona sus hogares por 5 días y uno quiere venir y sentirse cómodo donde uno va a estar. Las instalaciones se enfocaron en eso. Gracias a Dios hemos tenido una buena aceptación por parte del público. El día de ayer, lastimosamente, por temas de Dios, que nos favorece también como productores nacionales, nos cayó el agua bastante, pero lo vemos por el lado positivo, que nos hacía falta el agua también. Pero gracias a Dios todo se ha dado de la mejor manera y pienso que los hogueros y toda la fanaticada se va con una muy buena impresión acerca del Nacional de Clubes este año. Bueno, como no, Sebastián, muchísimas gracias a los organizadores, gracias al comité, gracias al Patronato Nacional de la Feria Internacional de Acero, a todo el público presente y televidente por siempre respaldar estos eventos a nivel nacional y por supuesto estar en sintonía de Ser TV llevando los mejores momentos del deporte lazo a nivel nacional. Ya está con nosotros Gary Falcón para dar inicio a lo que es la primera competencia de esta tarde entre el equipo Los Patrones de Coclé, del patrón Carlos Lee y por supuesto el equipo de los Cimarrones de Herrera. Así es, Manolo, la primera competencia, la primera eliminatoria va a ser entre Coclé y el equipo de Herrera. Por el equipo Coclé, alinea de la siguiente manera: Manuel Suárez, Carlos Valderrama, Edgardo Vega, Eber Tello, Gamal Sanjur, Lewis González, José Emilio Samaniego, Rolando Vázquez, Alexander Miranda y el remache Rogelio Santos. De suplente está Emerson Cedeño y Carlos Lee, director Jorge Rigui. Por el equipo de Herrera, equipo que cierra la competencia, alinea de la siguiente manera: Edward Gutiérrez, Irving Manuel Saavedra, Edwin Quintero, Edwin Eloy Aparicio, David Alonso, Edson Cedeño, Genaro Guerra, Heriberto Pérez, José Delgado y su remache Cristian Delgado, como suplente Héctor Olmedo Saavedra y Jorge Osorio, como director Oscar Delgado. Así alinea la dos hermanas provincias en esta primera gran semifinal entre Coclé y Herrera, Manolo. ¿Cómo no? Entonces estamos listos para dar inicio al primer participante de esta tarde, cuando realmente reiteramos el equipo Los Patrones se enfrenta al equipo Los Cimarrones, dirigido por el popular Peluca. Así es. Felicidades a nuestro amigo Oscar Delgado, que ha hecho una tremenda labor para que el equipo de Herrera hoy se encuentre en la semifinal y ojalá pues pueda llegar a la gran final. Y nos vamos entonces con el primer participante del equipo Los Patrones, Manuel Suárez. Vamos a ver cómo le va a Manuelito Suárez en esta oportunidad. Así es, cuando le corresponde a Manuel Suárez. Manuel Suárez lo va a hacer por el partidor izquierdo, partidor de los rápidos. Manuel Suárez por el equipo de Coclé. Sale Becerro, sale Manuel, le va persiguiendo, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto lazo para el vaquero Manuel Suárez, el coclesano. Excelente la participación de Manuelito Suárez. Hoy también estará con nosotros Leonel Castillero en esta gran transmisión del deporte lazo. Cuando todo está listo y preparado, gracias a todas estas personas que han hecho posible este cuarto campeonato nacional de clubes de lazo. Así es, Manolo, cuando le corresponde al vaquero herrerano Eduardo Gutiérrez, que abre por la tropa herrerana. Lo hace por el partidor izquierdo, partidor de los rápidos, sale Becerro, sale el corcel, le va persiguiendo, una, dos, tres vueltas a su mandila, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto lazo para Herrerano, Manolo. Vamos a ver cuándo completa el Herrerano su primer lazo, hasta el momento las acciones parejitas. Y vamos a ver entonces qué nos dice Leonor Castillero cuando le corresponde la partida a Carlos Valderrama. Buenas tardes, el evidente de Ser TV. Estamos acá en el terreno de la Feria Internacional de Acero, llevando las incidencias del cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa. Viene el coclesano Carlos Valderrama, que lo va a hacer por el carril izquierdo.
luciendo una bonita casaca patrocinada por Arroz Miró. Carlos Valderrama, representando a los patrones de Coclé, pidió puerta, se fue limpiacito el vaquero, le llegó, le tiró y lo está pasando. Vamos a ver si el becerro le permite. Vamos a ver si el becerro le permite un segundo lazo, pero es imposible. Un ganado corredor, un ganado que no permite una segunda oportunidad. Son 20 segundos. Así es, compañero, cuando le corresponde al vaquero herrerano Irving Manuel Saavedra, Irving Manuel Saavedra por la tropa herrerana. Lo va a hacer por el partido izquierdo, partido rápido. Coclé Herrera, Coclé, primera semifinal del cuarto campeonato nacional de clubes campeones de lazo desde los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. Vamos entonces con Leonel Castillero para que nos diga cómo están las acciones hasta el momento, Leonel. Bueno, empezó bien la tropa herrerana marcando su primer lazo. Tiene un traspié en la tropa coclesana, iniciando Carlos Valderrama con 20 segundos. Las acciones están 24.09 a 5.91. Viene Irving Saavedra, que liberó becerro, le llegó, le tiró y lo colgó. Excelente lazo para este vaquero Irving Saavedra, un nativo de Monagrillo. Irving Saavedra, excelente presentación de este vaquero. Perfecto y bonito lazo para Irving. Por el equipo Los Cimarrones de Herrera, parejita las acciones cuando le corresponde la salida a Edgardo Vega. Edgardo Vega, que viene por el equipo de los patrones de Coclé. Todo listo para Edgardo Vega. Pide puerta al vaquero rápidamente, va saliendo a media distancia, tira a su lado y va convirtiendo. Vamos a ver el tiempo de Edgardo Vega del equipo de los patrones. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. El tiempo fue 3.06, doctor, 3.06 para el vaquero. ¿Cuándo le corresponde al vaquero herrerano Edwin Quintero? Edwin Quintero lo va a hacer por el partidor izquierdo, partidor rapidísimo. Primera semifinal del cuarto campeonato nacional de clubes campeones. Sale el herrerano, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto lazo por donde mal que duele. Vamos a ver entonces el tiempo. Vamos a ver el tiempo de 4.47. Entonces el tiempo para el vaquero herrerano viene por la tropa de los patrones de Coclé, representando esa tropa azucarera, el vaquero coquesano. Evertello, vamos a ver cómo le va Evertello en esta prueba. Un vaquero de mucha experiencia, legendario en el deporte de lazo. Hoy vistiendo la camisa del equipo los patrones, va sojeando, va tirando, lo va perdiendo, va recogiendo su lazo. Vamos a ver cómo le va a Edgar Tallo. Nos parece que no estuvo a la distancia correspondiente y falla el lazo. ¿En qué momento, Leonel Castillero? Claro que sí, doctor. Un ganado corredor, un ganado apto para este tipo de menesteres, para este tipo de presentaciones, el Campeonato Nacional de Analfa. Un becerro que hay que salirlo a ubicar, bien ubicado. No tuvo la paciencia Ever Tello, se adelantó un poquito y lo coronó, como decimos en el argot popular del lazo. Y el becerro busca inmediatamente en los corrales, lo que impide un segundo lazo. Cuando le corresponde al herrero, Edwin Aparicio pide puerta, se la va a la pista, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Bonito el ajo para el herrero Edwin Eloy Aparicio. Vamos a dar el tiempo. El herrerano 5.25 el tiempo para Eloy Aparicio. Viene por la tropa de los patrones de Coclé. Yamal Sanjur le corresponde la partida al coclesano Yamal Sanjur. Vamos a ver en sintonía el ingeniero Fabio Garibaldo Ayala. Parece que le encanta este deporte a don Fabio Garibaldo Ayala. Vamos a ver entonces, Yamal pide puerta, limpiecito, va buscando, va soñando, más distancia, tira su lazo y va convirtiendo. Tremendo lazo para Yamal Sanjur en este momento. El tiempo es 4.44, triple de 4 para Gamal Sanjur, que regresa a casa. Gamal Sanjur, que estuvo el año pasado en la provincia, el capítulo de Veraguas Este. Este año regresa a los patrones y está defendiendo los colores como se debe hacer.
Cuando le corresponde el herrero, David Alonso. Y de puerta a Bezarro, corredor, le han cansado a su caballo. Le va midiendo, le va tirando y le va colgando. Bonito y perfecto lazo para David Alonso por los herreranos. Herrera, Cofle, Herrera. Primera semifinal del cuarto campeonato nacional del club de campeones de lazo. Vamos a ver el tiempo. 5-6-6 para David Alonso. El vaquero herrerano cuando aparece por la tropa de Cofle. Cuando le corresponde a Lewis González. Saludos, mi amigo Duncan Ramos y su esposa en sintonía de CERTV. Vamos a ver, Lenny González, todo listo. Carril izquierdo, el carril de los seguros, preparado. Buenas horas, buen becerro, buen caballo, buena distancia. Vamos a ver, Lewis, cómo le dan esta prueba. Se fue limpiecito, va tomeando, va tirando a larga distancia y va convirtiendo. Vamos a ver el tiempo de Lenny González. Mientras viene Edson Cedeño, esperamos. 6-14, un lazo largo, doctor, cuando un lazo viene, largo viene para el vaquero Coclesano, viene Edson Cedeño. Herrerano, vamos a ver Edson Cedeño por los herreranos, gracias a Banco Nacional, realiza tus pagos digitales con Benz, tu app de cuenta virtual, descarga ya, disponible en las tiendas app de tu celular. Todo listo para el herrerano, le va midiendo, le va tirando, le va colgando. Bonito el lazo de Edson Cedeño para los herreranos, vamos a ver el tiempo. 4-6-3, el tiempo para el vaquero herrerano. Viene el doctor Emerson, perdón, José Emilio Samaniego, un vaquero sanpeño radicado entonces en Coclé, sirviendo la tropa coclesana, un santeño. Vamos a ver cómo le va, doctor. 17 años tiene este vaquero, aproximadamente 16 años tiene José Emilio Samaniego, así que vamos a ver entonces, tira su lazo y lo va colgando. Tremendo lazo. Tremendo lazo para José Emilio Samaniego, un vaquero experimentado. 5-0-3 para el experimentado, a pesar de su corta edad, José Emilio Samaniego, cuando aparece el vaquero herrerano, Gary Falcón. Así es, con el, corresponde a Genaro Guerra. Genaro Guerra por los herreranos, partidor izquierdo, partidor rápido, tremenda competencia. Herrera, Cofle Herrera. Vamos a ver lo cortito, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Bonito el lazo para Genaro Guerra. Vamos a ver ese tiempo. 3-31, Genaro Guerra, un vaquero de la hermana provincia de Chiriquí, que ha estado ya desde el 2019, que nace en Alfa con la tropa de Cimarrones acá en la provincia de Herrera. Viene entonces el vaquero Coclesano. Vamos a ver entonces cuando le corresponde a Rolando Vázquez, un vaquero de muchos campeonatos nacionales experimentados. Rolando ha participado en varias ocasiones ya con el equipo de los patrones de Coclé. Y como pueden observar, montando una potranca muy bonita. Seguro ISA, orgulloso patrocinador del Campeonato Nacional de Clubes de Lazo. Solicito su seguro a Isabela al 6330-8947. Estamos asegurando la producción. Lamentablemente se fue de 20, tiró su lazo y lo fue perdiendo. Y lo va perdiendo Rolando Vázquez. Nos parece que no estuvo bien acomodado ese lazo Leonel Castillero y lamentablemente se fue de 20. Ahora viene otro experimentado. Así es, con el corresponde el experimentado Heriberto Pérez. Lo va a hacer por los herreranos, un hombre de mucha experiencia, muchos campeonatos en sus hombros, Heriberto Pérez. Pide puerta, sale de cerro. De cerro corredor, le va midiendo y libertina, va tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto lazo, los herreranos vienen a buscar la victoria ante los campesanos. Vamos a ver el tiempo. 487 para Heriberto Pérez. Claro, doctor, se siente la presión de estar en una semifinal, se siente la presión del público que ha abarrotado los terrenos internacionales de la Feria Internacional de Azuero. Excelente asistencia el día de hoy. Vamos a ver entonces cuando le corresponde a Alexander Miranda, que viene por el equipo de los patrones de Coclé. Pide por Alexander, pide su lazo rápidamente y lo va colgando. Vamos a ver el tiempo, Alexander Miranda. 2.72. ¿Qué tal, Leonor? ¿Qué le pareció este lazo a Alexander Miranda? Un vaquero de mucha trayectoria, decidido. Él sabe que tiene que meter a su tropa en competencia. Hay que empezar a presionar temprano. Así que Alexander, con toda la experiencia y el talento que le caracteriza, hizo un excelente lazo. ¿Cuándo le corresponde el vaquero herrerano
Joselito Delgado, José Delgado sale, le va midiendo, le va tirando el palo, va tocando. José Delgado intentando un segundo lazo, lo que se conoce como el reenganche. Sigue persiguiendo José Delgado, le va tirando y lo va fallando. 20 segundos para los herreranos. Para los entendidos de la materia, sí, este vaquero hubiese reenganchado. Las patas delanteras del caballo tenía que estar antes de la línea de los 80 metros, la línea blanca. Y también en los lazos, Miró es más deporte, más sabor, más arroz, arroz Miró. Vamos a ver entonces cuando Rogelio Santos preparado, pide parte, un vaquero muy experimentado, tira su lazo, Rogelio Santos, sigo ahí. Ahí está, lo va marcando. Saludo a Rogelio Santos, padre en sintonía de Santa Fe. 375 para el experimentado vaquero coclesano. Se comienzan los patrones a meter en competencia cuando aparece entonces por la tropa Herrera Garifalcón. Así es, cuando le corresponde a Cristian Delgado. Cristian Delgado, el último cartucho, el remache herrerano. Cristian Delgado, el hombre de Chiriquí Oriente, que milita en la tropa de los Cimarrones de Herrera. Todo listo, partidor izquierdo, partidor de dos rápidos para el vaquero. El Cristian Delgado, concentración, todo listo, pide fuerte, limpiecito, le va persiguiendo el becerro, algo mañoso, le va viniendo, le va tirando y lo va convirtiendo. Bonito, perfecto, lazo del herrerano Cristian Delgado. Vamos a ver el tiempo. Importante destacar, Leonor, que hasta que la soga no temple con la cabalgadura y la acción, el tiempo no se marca. No es cuando el caballo se detiene. Importante resaltar esto. 6.53. Un lazo que lo amarró en los primeros metros. Pero un becerro que se detuvo al sentir la soga en el cuello. Y no se para el cronómetro. El reloj no se para hasta que la soga no sea tensada con el fuste. La primera vuelta termina de la siguiente manera. Para Coclé, 89.09. Para Herrera, 6.6.19. Diferencia, 22.90. Arriba Herrera, la primera vuelta. Bueno, un saludo cordial para Pichón Morales hasta Chiriquí. Julián Cova, mi gran amigo, en sintonía de Ser Tele. El ingeniero Josué Vargas en Veragua, también apoyando a sus equipos y sobre todo al Deporte Lazo. Vamos a ver entonces Ramón Batista Caballero, aquí en la Villa de los Santos, en sintonía de Ser Tele. Vamos entonces con Manuelito Suárez, atención con tres. Manuel Suárez preparado, tira puerta, estamos en la segunda vuelta, tira su lazo y lo va marcando. Vamos a ver el tiempo, Leonel Castillero, de Manuelito Suárez. 3.53 para el hombre pro, el hombre punta de lanza, Manuelito Suárez. Comenzó con Cle con el pie derecho en esta segunda vuelta, Gary Falcón. Así es cuando viene Edward Gutiérrez. Edward Gutiérrez por los herreranos, el punta de lanza de Herrera, Edward Gutiérrez. Cocle Herrera, Herrera Cocle, primera semifinal del cuarto campeonato nacional de clubes campeones de lazo de Analpa. En sintonía, mi amigo Rosita Bustamino. Todo listo, y todo preparado, partidor izquierdo. Y también en los lazos, Miró es más deporte, más sabor, más arroz, arroz Miró. Todo listo para el vaquero herrerano Edward Gutiérrez. Partidor izquierdo, momento de tiempo, no pierde tiempo. Todo listo, el becerro no quiere cooperar. No quiere cooperar. Todo listo ahora sí. Para el herrerano que abre la segunda vuelta, el punta de lanza, sale Becerro, sabe por ser Becerro corredor, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto lazo del vaquero herrerano. Y tal cual su aliado para crecer, caballo sin brío no es caballo. Y tal cual presente en todos tus eventos equinos. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde. Vamos a ver. Parece que hay momentos de hay cambio. Emerson Cedeño viene por el equipo de los patrones, reemplaza a Carlos Arosemena. Emerson Cedeño cambia por el equipo de Coclé. Todo listo para Emerson Cedeño. Vamos a ver cómo le va el doctor. Tira su lazo y recortando el tiempo. Tremendo lazo para Emerson Cedeño. Destaque, amigo de honor. 3.72 entonces para el vaquero Emerson Cedeño, el doctor Cedeño, poniéndose de manifiesto, entrando de lo profundo de la reserva, hacer el trabajo. Ese es el trabajo que tiene que hacer un vaquero cuando viene de la reserva.
a reforzar el error cometido, Gary Falcón. Así es, cuando le corresponde a Irving Saavedra. Irving Saavedra, Polo Guerrero, prevenido, debe estar, doctor. Vamos a ver entonces, Edgardo Vega debe estar preparado. Todo listo para el vaquero Herrerano, pide puerta, perdido el izquierdo. Da un consejo a su cabalgadura, le va midiendo, le vamos a ver, le está procesando, le va midiendo, lo va tirando y lo va colgando. Este es el cuarto campeonato nacional de lazo de Analpa, desde los terrenos de la Feria Internacional de Acero. Vamos a ver el tiempo. 5.31 para el vaquero Herrerano, Irving Saavedra, que representa al club. Los cimarrones dando la batalla en este cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde al equipo de los patrones. Edgardo Vega es el participante. Todo listo, todo preparado. Carril izquierdo, el carril de los seguros. Vamos a ver cómo le va Edgardo Vega. Va soviando, va buscando. Vamos a ver, tira su lazo y lo va marcando. Tremendo, tremendo lazo para Edgardo Vega. Porque nuestros atletas importan. En Pandeporte seguimos trabajando por el desarrollo del deporte, desde la recreación hasta el deporte de alto rendimiento. Panamá sigue creciendo. Cuando le corresponde en esta ocasión al Herrerano, vamos a ver Edwin Quintero por los Herreranos. El tercero en la alineación Herrerana. Partidor izquierdo, partidor de los rapidísimos. Todo listo, pide puerta, limpiecito, persiguiendo, le da un consejo, dos consejos a su caballo, vamos a ver, le sigue midiendo, le sigue tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto, lazo para el Herrerano. Vamos a ver entonces, hay un cambio en el equipo de Cocleta. 6.03 el tiempo entonces para el vaquero Herrerano, cuando aparece el cacique mayor, el jefe de la tropa, Carlos Noriel Lee, que ahora se destaca también al deporte de lazo, liberó puerta, le dio el alcance, le llegó, la tiró y lo falló. No ubicó su cabalgadura detrás del becerro, Carlos, y tiró un lazo abierto. Eso le impide ejecutar de manera correcta y lo convierte en 20 segundos. Lamentablemente, ¿y en qué momento Carlos Lee pierde este lazo? Cuando las acciones van bastante estrechas a favor del equipo de Herrera. Cuando le corresponde a Eloy Aparicio por los Herreranos. Por el partidor izquierdo, partidor de los rápidos, Cocle, un lleno completo desde los terrenos de la Feria Internacional de Acero. Mire puerta el Herrerano, vamos a ver, le va persiguiendo, le va bien, un extraño, el becerro sabe mucho, le está acechando y ya está, tremendo. El lazo, bonito, perfecto lazo para el Herrerano, vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo entonces. 5.91 para Edwin Eloy Aparicio, que representa a la tropa Los Cimarrones de Herrera. Cuando aparece el vaquero Coclesano, describe el doctor Manolo González. Como no, gracias al honor, cuando le corresponde a Yamal Sanjur, vamos a ver, el tiempo anterior fue buenísimo para Yamal Sanjur y las acciones se mantienen bastante parejas a favor de Herrera. Pide puerta el vaquero, rápidamente tira su lazo y un tiempo muy rápido debe tener entonces Yamal Sanjur en este lazo en la puerta. Vamos a ver el tiempo. Limpiecito. Vamos a ver el tiempo. 2.13 para Yamal Sanjur. Cocle obligado a recortar. Se acorta la competencia. Se pone vieja la competencia y comanda Herrera por 32.83. David Alonso, cuando viene el Herrerano, le han consejo con su caballo. Vamos a ver, persiguiendo, centro de pista, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto lazo. Los Herreranos no quieren ceder la competencia a los coclesanos. Vamos a ver el tiempo. 5 para de 8. La respuesta a sus necesidades está en la feria de la caja de soluciones de la caja de ahorro. Aprovecha nuestras tasas especiales del 1 de septiembre al 15 de octubre. Te esperamos en todas nuestras sucursales. Caja de ahorro, el banco de la familia panameña. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde a Lewis González. Todo listo para Lewis González. Carril izquierdo. Oh, listo, le están pidiendo paciencia. Su animador le pide paciencia. Va buscando, va subiendo. Vamos a ver, con calma, tira su lazo. Y ahí está. Perfecto lazo para Lewis González. Leonor Castillero, describa.
Caja de ahorro, el Banco de la Familia. Panameño está al tiempo 4.87, 4.87 el tiempo para el vaquero. Coclesano cuando aparece por la tropa de Herrera, el vaquero. Cuando le corresponde a Exxon Cedeño por el equipo de Herrera. Lo va a hacer por el partidor izquierdo, partidor de los rápidos. Tremenda competencia, primera gran semifinal del cuarto campeonato nacional de clubes campeones del lazo de Analfa. Sale Becerro para Exxon Cedeño, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Doctor, aquí hay dos hermanos compitiendo, uno para cada provincia. Ambos son sandeños, uno para Herrera, uno para Coclé. Los hermanos Cedeño, felicidades a estos muchachos. Lo más importante es que esto se vea en el deporte de lazo, porque así es. Los atletas pueden tener el derecho. 4.16, 4.16 fue el tiempo para Edson Cedeño, que monta la cabalgadura que le lleva por nombre Nicoya. Y otro santeño importado hasta los patrones de Coclé. Llegó el campeonato nacional de clubes de lazo, el nuevo Nissan Frontier, llévatelo con bono hasta 1500 para bono inicial o accesorio, porque en el campo, en la ciudad, Nissan Frontier, el peso pesado de Panamá, solo en Nissan Dexel. Bueno, entonces, cuando viene José Emilio Samaniego, otro sanseño importado, ¿qué le parece? ¿Ustedes están haciendo fábrica de sorrero? Cari Falcón, ¿cómo está esto? Bueno, estos tres vaqueros los contrataron en el pasado campeonato, allá en la finca Aras del Patrón, donde se realizó el tercer campeonato nacional de lazo. El equipo Los Santos llevó una primera selección. Ahí contrataron al doctor Emerson Cedeño para Coclé, a José Emilio Samaniego para Coclé también, y a Edson Cedeño para la provincia herrerana. Oiga, ¿sabe quién está en sintonía? El legendario Adán Ávila. Saludos hasta la provincia de Herrera. A nuestro gran amigo Adán Ávila, por muchos años en la narración del deporte de la Sofía, aparta José Emilio Samaniego. Va buscando al vaquero, va subiendo y va compitiendo el lazo. José Emilio Samaniego. Tremendo lazo para José Emilio. Describa. 4.00, 4 flas del tiempo para José Emilio. Hay que destacar, Gary Falcón, que José Emilio Samaniego, a pesar de su corpulencia, de su gran tamaño, este vaquero creo que le quedan 2 o 3 infantos juveniles todavía. 2 años le quedan a José Emilio. Cuando viene Genaro Guerra. Genaro Guerra por el equipo de Herrera. Tremenda competencia entre Coclé, Herrera, Herrera, Coclé. Y los árbitros en esta primera final, el árbitro de partida, Edwin Pérez. En la línea, Edgar Hernández. Y en la meta, Alfredo de León. Saludos, Augusto Batista Cano, el gran Tico Bulla, en sintonía desde Benonamé. Y a su gran esposa. Saludos, Tito. Vamos a ver, punto de tiempo. ¿Cuándo le corresponde al vaquero herrerano Genaro Guerra? Ha tenido un problemita con su freno de la cabalgadura. Vamos a ver, momento de tiempo, no pierda tiempo. Recuerde que estamos en el cuarto campeonato nacional de clubes campeones de lazo de Analfa. La primera semifinal, Coclé, Herrera Coclé. Segunda semifinal estará entre Los Santos y Chiriquí Oriente. Es la segunda semifinal. Y después nos iremos, doctor, a la gran final por Ser TV. ¿Cómo no? Y uno que estará en sintonía de esa segunda competencia, el doctor Lucas Eduardo López Cano, que por seguro irá a la provincia de Los Santos. Saludos, Lucas, también el arquitecto Ángel López Cano, en sintonía de Ser TV. Vamos a ver entonces cuando hay momentos de tiempo. Y usted aproveche para estar bien preparado, porque en este verano que viene, del 24 al 28, Gary Falcón, estaremos aquí de los terrenos de la Feria Internacional de Acero, llevando el cuarto campeonato nacional de Infantos Juvenil de Lazo. Y muy seguido tendremos el campeonato nacional mayor. Torito para Genaro, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Tremendo lazo para el herrerano Genaro Guerra. Vamos a ver el tiempo. 381 para Genaro Guerra. Hay que destacar que Genaro Guerra pertenece, es nativo de Chiriquí, pero trabaja para la tropa de Cimarrones de Herrera. Desde el 2019 Genaro se traslada y trabaja entonces para los Cimarrones acá en la provincia de Herrera. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde a Rolando Vázquez.
un vaquero experimentado, oriundo de las tierras cacresanas. Rolando Vázquez va buscando su lazo. Ahora sí, a media distancia, tira su lazo y ahí está, marcando en el momento preciso. Y la diferencia se mantiene. 406, 406, entonces, para que aparezca Heriberto, Heribertín Pérez, un vaquero caracterizado por hacer lazos cortos. Vamos a ver, ellos van al frente, la diferencia está en 29.98 a favor de los Cimarrones. Muy cerca de estar en territorio de la gran final, la tropa de Cimarrones. Así es, cuando viene Heriberto Pérez, partidor izquierdo. Heriberto es un muchacho de manos rápidas, siempre se ha caracterizado por eso. Heriberto Pérez, mucha experiencia para este vaquero. Trayectoria en la provincia herrerana, sale de Cerro, sale Corsé, lo va acechando, lo va midiendo, le va tirando y está asegurando el equipo de Herrera, ya que van comandando la competencia. Están asegurando su Cerro. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. 5.16, 5.16 para Heriberto Pérez, sin apurarse, sin buscar errores, no forzado. Entonces la tropa de Cimarrones están saliendo a asegurar. Y vamos a aprovechar entonces para enviarle el saludo. Por acá nos acompaña el ingeniero Amado Guillén, representante de Banco Nacional, uno de esos patrocinadores premium de Analpa. Banco Nacional grande como tú, cuando le corresponde la salida, Alexander Miranda, tira su lazo y ahí está, convirtiendo a lazo Alexander Miranda en un momento importante para el equipo de Cocle. 4-12, 4-12, entonces el tiempo para el vaquero coclesano cuando viene entonces José Delgado por la tropa de Herrera. Así es, cuando viene José Delgado, José Delgado, que puede convertirse en el remache de esta competencia en el cerrador, ya que las diferencias son 28.88 para entre Cocle y Herrera. José Delgado, vamos a ver, antes falló su lazo, vamos a ver, José le va midiendo, le va tirando, y Herrera está en la final. Herrera, la final, primer clasificado Herrera para la final. Vamos a ver el tiempo. Herrera pasa a la semifinal, a la final, perdón, el primer clasificado de esta tarde, asegurando este lazo al vaquero, y definitivamente pareciera que va a haber clásico de acero. No se sabe, todavía falta una competencia. La próxima competencia es Los Santos, Chiriquí Oriente, Los Santos, son dos equipos muy aguerridos y se espera una tremenda semifinal también. 473 el lazo para José Delgado, otro chiricano radicado acá en Herrera. Herrera pisando territorio de esa gran final, buscando ese anhelado triunfo, ese anhelado campeonato que ha estado los Cimarrones desde el 2019. Así es, el equipo de Herrera por primera vez se clasifica a una semifinal en campeonatos de clubes de Analpa, por primera vez, y muy bien merecido, ya que Herrera ha hecho tremenda competencia durante estos 5 días de campeonato aquí en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. Un saludo de antemano a nuestro gran amigo y compañero de la Junta Directiva por mucho tiempo aquí en Analpa, Oscar Delgado, el popular Peluca, que ha hecho un trabajo tremendísimo con este equipo de los Cimarrones. Ahora le corresponde la salida. Ya básicamente no hay nada que hacer, pero hay que mantenerse siempre deportivamente con la frente en alto. Y para eso le corresponde cerrar esta competencia a nada más y nada menos que a Rogelín Santos, el hijo de Apá. Saludos, Rogel, en sintonía de Sartre. Vamos a ver entonces, Rogelio Santos, hijo, todo listo, carril izquierdo, pide fuerza al vaquero, mire usted la destreza de este vaquero, tira su lazo con calma y va cerrando con mucha hidalguía, con mucho dinamismo y sobre todo cerrando de manera muy importante para el equipo compresado. 4-0-0 el tiempo para Rogelio, Rogelín Santos, y acá celebra el público, incluida Graciela Barba de CERTV, muy feliz Graciela por el triunfo, por el pase a la gran final de la tropa de Cimarrones Herrera. Cuando viene el último cartucho, el remache herrerano, Cristian Delgado por los herreranos ya. Herrera está en la gran final del cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa. Cristian Delgado pide puerta, asegurando de Cerro, le van con sodo a su caballo, dos con sodo a su caballo, le va midiendo, le va tirando, y tremendo lazo. Tremendo lazo, y está Herrera celebrando la ganada, ya que van para la gran final en este cuarto campeonato nacional
de clubes campeones de Alalpa, desde los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. Y vienen más campeonatos, doctor. Estaremos aquí en enero con el juvenil y la gran mayor. Vamos a ver entonces, Leonel Castillero, ¿qué le ha parecido esta competencia? Claro que sí, doctor Manolo Garifalcón, estimados televidentes de CER TV, excelente semifinal, se dio el cruce del 1 con el 4, y el 4 acaba de derrotar al clasificado número 1. Así es el deporte, así se trata, el que hace mejor el trabajo. Aquí es borrón y cuenta nueva, no importa quién clasificó primero, quién clasificó de cuarto, aquí hay que amarrar, y Herrera acaba de hacer el trabajo para estar justamente en esa gran final. Muy interesante esta primera semifinal, tremenda competencia digna de este campeonato de los Estados Unidos. Saludos cordiales a mi hermana Teresita González en sintonía. El equipo completo hace un puntaje. Vamos a ver entonces, están entrando ambos equipos para celebrar como buenos amigos, como buenos atletas, como buenos compañeros que durante 5 días se ha estado en esta pista lazo en la Feria Internacional de Azuero. Saludos a Raúl Tremás Superajín, a Belardo Aparicio y mi hermana Linet González en sintonía hasta Sardinía de Colón. Este campeonato realmente muy destacado en estos terrenos de la feria. Estamos de vuelta aquí con el ingeniero Amado Guillén, gerente de área, Banca Agropecuaria del área central. Ingeniero, ¿cómo ve usted el campeonato nacional de lazo de Analpa, ya que ustedes son los pioneros como patrocinadores, creyeron en el proyecto Analpa, y cómo se siente el Banco Nacional a ver este lleno completo en el cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa? Ok, buenas tardes. Primeramente que nada, reciba un cordial saludo de nuestro gerente general, licenciado Javier Carrizo, y obviamente de nuestro gerente ejecutivo, el doctor Esteban Vega. Estamos muy contentos, muy complacidos de formar parte de este campeonato, igualmente como patrocinadores una vez más, y diciéndole a todos los clubes y a los patrocinadores que estamos aquí para apoyarles en todas sus actividades. Qué bueno. Ustedes como Banca Nacional tienen buenos nuevos proyectos para la banca agropecuaria. ¿Nos puede explicar qué tiene el Banco Nacional para todos los productores del país? Así mismo es, Banco Nacional de Panamá, líder de la banca agropecuaria. Igualmente somos pioneros en estas actividades. Queremos manifestarles que tenemos nuestros mejores productos y servicios para todos nuestros clientes, y hoy día contamos con un nuevo producto que es la Visa Agro, un producto bien ágil para nuestros productores, con la finalidad de que cuenten con un producto que pueden comprar en las diferentes expendios, con lo cual mantenemos comercios afiliados con unas bajas tasas, y además de esto le puede generar también un cashback en sus compras realizadas en estos comercios afiliados. Así es, fueron las palabras del ingeniero Amado Guillén, gerente de área de la banca agropecuaria, el área central acá en las provincias centrales. El ingeniero ha estado desde el día 1 con Analpa, ha estado en este campeonato como gran fanático. Nos gusta ver que nuestros patrocinadores disfruten de su inversión. El Banco Nacional ha tenido un palco relleno de clientes y amigos, a todos los invitó y todos le cumplieron, ingeniero. Así mismo es, estamos muy contentos, muy complacidos por todas las atenciones. Banco Nacional de Panamá dice una vez más que sigue respaldando el deporte del lazo, muchos de ellos son nuestros clientes y vamos a seguir siendo nuestros patrocinadores, porque este es el agro, este es el deporte de nuestros productores, y aquí estamos para servirle como Banco Nacional, líder de la banca agropecuaria grande como tú. Fueron las palabras del ingeniero Amado Guillén en el cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa, y nos vamos con la segunda semifinal entre Los Santos y Chiriquí Oriente. Vamos a la segunda semifinal, abre el equipo de Los Santos, cierra el equipo de Chiriquí. El equipo santeño clasificó segundo, el equipo chiricano número 3, y esa es la segunda llave. En primera, la primera llave, que era Cotlé Herrera se alzó con la victoria, doctor. ¿Cómo vio la competencia de Herrera Cocle? Tremenda competencia, muy reñida. Bueno, definitivamente tenemos que destacar que los dos equipos hicieron lo mejor posible, muy bien montados, sobre los experimentados. Creo que en algún momento le faltó un poquito de paciencia a algunos sobreros clave de ambos equipos. Sin embargo, el equipo de Herrera no supo sacar mayor provecho de esta competencia. Por supuesto, eso lo puso en ventaja, llevándolo a ser el primer finalista en este cuarto campeonato nacional de Los Santos. Así es, doctor, cuando abre el equipo de Los Santos, viene con Pedro González. Vamos a ver el lazo de Pedro González.
Ya salió Pedro González. Vamos, ahí está. Lazo rápido, Pedro González. Vamos el tiempo, Castillero. 2-0-3, entonces para Pedro, Pedrito González. Hay que destacar que Pedro González en la regular hizo 22 lazos efectivos, quedando número 2. Como no quedó campeón, quedó Abilio Pliqui Pliqui campeón, pero Pedro González también hizo los 22 lazos sin fallar ninguno. Lleva de mil. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde a Dilberto Caballero. Pide puerta rápidamente a Dilberto Caballero. Va subiendo a media distancia. Va soltando su lazo y va convirtiendo. Vamos a ver el tiempo de Dilberto Caballero. Saludos al amigo Franklin, el tipo Mirón y su esposa Yaira. Allá en tierras chiricanas, en sintonía de Certe de Tiempo, Leonor Castillero. 582 para Dilberto Caballero, la gente de el Oriente Chiricano, que se mide la tropa santeña. Cuando viene Joel González, el número 2 de la maquinaria santeña, sale Joel González, partidor izquierdo, ya midiendo, se le queda el caballo a Joel, sigue midiendo, aceptando, vamos a ver, acechando y amarrando. Vamos a la segura, Joel González, vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. 669 el tiempo para Joel González. Un becerro que no le permitió lo que siempre hace Joel, salir agresivo, a colgarlo el becerro. Un becerro que pisó acelerador, se le abrió hacia el lateral izquierdo y a la distancia Joel González logró colgarlo siempre un tiempo 669. Atención, Cinturón Oriente, cuando le corresponde a Nicolás Espinal, Roberto Moreno, en sintonía y señora, en sintonía de CNTV, Ana Rosa Coronel y toda la gente de Bocas del Toro en sintonía. Atención, mi gente, Bocas del Toro, en sintonía de CNTV. Oscar Aguilar también en la provincia de Concepción. Vamos a ver entonces cuando Nicolás Espinal pide por el vaquero. Va subiendo, va buscando, va soltando y ¡vamos, rato! Vamos a ver el tiempo, Leonel Castillero, de Nicolás Esquivel, hijo. 4-34 para Nicolás Niquito Esquivel. Viene entonces el vaquero santeño, viene a hacerlo por la parte izquierda. Darinel Sáez, el número 3 por el equipo de Los Santos, Chiriquí Oriente, segunda semifinal del cuarto campeonato nacional de clubes campeones de lazo de Nelpa. Todo listo para Darinel Sáez, partidor izquierdo por los santeños. Poquito de problema su cabalgadura en el partido, sale Becerro limpiecito, le va midiendo el muchacho santeño, hace un extraño, le va tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto lazo para el santeño Darinel Sáez. Vamos a ver el tiempo, Castillero. Esperamos el tiempo. 5:32 es el tiempo entonces para el vaquero de la Yeguada Ranch, que representan a la provincia, el capítulo santeño. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde a Manuelito Sáenz, señor, al doctor Antonio González, en plena sintonía de CNTV, desde Laja, Chiriquí. Vamos entonces con la participación de Manuelito Sáenz. Jardín izquierdo para Manuel Sello, tremenda caballadura. Todo listo hasta el momento. Los Santos 972 Chiriquí, 582 diferencia. Pide puerta Manuel Sello, va buscando, va subiendo, va tirando y va convirtiendo. Ahí está el apoyo moral de su equipo. Tiempo de Manuel Castillero. Esperamos el tiempo de Manuel Sello. 384 para Manuel Sedeño, el Oriente Chiriquero poniéndose de manifiesto. Viene el vaquero que viste la camisa de la Yeguada Ranch, orgullosos de la tropa santeña. Darinel Sáez, le corresponde por los santeños. Por favor, señor director, si nos puede actualizar la pantalla, los tiempos que no están actualizados. Todo listo para Darinel Sáez, cuarto lazo por los santeños. Sale Becerro pequeño, le va midiendo a Víctor Concepción, le va midiendo, le va tirando y le va colgando. El tiempo de Chiriquí Oriente no está actualizado. Vamos a ver el tiempo, Castillero, el tiempo del santeño. Esperamos el tiempo. Mucho público en esta pista. Así es. Vamos a ver el tiempo, cuando le corresponde
a Gaspar Esquivel. 4-31, 4-31 cuando aparece el vaquero chiricano Gaspar Esquivel, que trabaja para God Bless, la tropa que representa el oriente chiricano, el capítulo de Chiriquí Oriente. Vamos a ver entonces cómo le va en la oportunidad para Gaspar Esquivel, carril izquierdo. Preparado, Juan de Soga, buen caballo, Juan de Cerro, pide puerta, rápidamente va buscando un carnero cruzado, Cenepol, pide Flavín. Ahí lo va marcando. Tremendo abrazo para Gaspar Esquivel. Vamos a ver el tiempo con Leonel Castillero. Esperamos el tiempo. 5.00 al tiempo te lo dio Nissan Frontier, el peso pesado de los pick-up cuando aparece el vaquero de la tropa santeña. Cuando viene Yori Jaén, le corresponde por los santeños, por el nivel izquierdo. Vamos a ver, sale Sandra Pista, le va midiendo, le va tirando, le va colgando. Tremendo el lazo de Yori Jaén. Vamos a ver el tiempo con el amigo Castillero. Banco Nacional de Panamá, patrocinador, le va a dar el tiempo. 3.35, recortando la yeguada Ranza el tiempo. Realiza tus pagos digitales con Bien, tu app de cuenta virtual. Descárgala ya, disponible en las tiendas apps de tu celular. Vamos entonces con Miguel Suira, vamos a ver cómo le va en esta oportunidad. Todo listo, carril izquierdo. Interesante hasta el momento la competencia, los tiempos de Chiriquí y Los Santos. Y de puerta al vaquero, vamos a ver cómo le va. Tira su lazo y cortitito, limpia lazo, tremendo lazo. Vamos a ver cómo le va en esta oportunidad. 3.43 para el vaquero chiricano. Se emparejan las acciones. Competencia pareja, Gary Falcón. Competencia reñida. Competencia digna de apreciar y el público lo disfruta. Cuando viene Sixto Peralta. Sixto Peralta por los centeños. Partido al izquierdo. Partido de los rápidos. Y lo más importante de esto, que ambos equipos están patrocinados por quién, por el peso pesado de los picos, Nissan Frontier. Así es, .27 centésimas de segundo separan a Los Santos de Oriente. Oriente le señala el camino a la tropa santeña. Ahora sí estamos con tiempo parejo cuando viene Sixto Delgado. Sixto Peralta, mire, Sixto Delgado que está durmiendo. Sixto Peralta sale de Cerro, para Sixto Peralta, le va midiendo, lo cortito, le va tirando y lo va amarrando. Sixto Peralta es un muchacho de muchas manos rápidas. Saludo al compa Sixto Delgado. Así es, al compa Sixto Chamarro Vieja Delgado. Destaque, amigo Leonel Castillero. 209 para Sixto Peralta, sacando la gilet, sacando la tijera, el equipo de la yeguada Ranch. ¡Qué competencia, estimados televidentes de Ser TV! ¡Qué campeonato cuando aparece el vaquero chiricano! Juan Esquivel, vamos a ver cómo le va Juan Esquivel, carril izquierdo. Atención, Chiriquí Oriente. Juan Esquivel en oportunidad. Todo listo. Pide puerta. Vamos a ver. Ahora sí, a media distancia. Va subiendo. Va buscando. Va soltando. Y va derrando. Vamos a ver el tiempo de Juan Esquivel. Leonel Castillero. Claro que sí, doctor Becerro Corredor. Vamos a esperar el tiempo por parte de Banco Nacional. 6.84, un Becerro Gary Falcón, doctor Manolo. Desde que le abrieron la puerta, dice, voy para los corrales, Becerro cruce, pero corredor de verdad, lo que exigió al vaquero chiricano. Todo lindo para Martín Ureña, por los conteños, le va midiendo, Martín le va tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto lazo para el hombre de la Concepción, la yeguada en Postrí de Los Santos, en plena sintonía de la transmisión del Ser TV. Seguro Giza, orgulloso patrocinador del Campeonato Nacional de Clubes de Lazo. Solicito su seguro a Isabel al 6330-8947. Estamos asegurando la producción. Saludos al tío José Dimas Espinosa, caballero chiricano de pura cepa, hoy celebrando su cumpleaños y asistiendo a esta gran semifinal Chiriquí Los Santos. Pide puerta rápidamente el vaquero, sube el caballero, va buscando, va soñando, va soltando y como dice el chiricano, azote meto.
Bonito y perfecto el lazo. Cuando viene Amado Jaén, Amado Jaén le corresponde por los santeños. 6-13, 6-13 para el vaquero Chiricano, otro becerro corredor. Y todo esto gracias a la gentileza de CERTV, agradecido con CERTV, que hace posible que este campeonato llegue a los hogares panameños. Todo listo, vamos a ver cuando viene Amado Jaén, Amado Jaén. Señor director, a Oriente le falta un lazo en ese tablero. Le falta un lazo a Oriente. Cuando le corresponde a Amado Jaén. Hay momentos lo va a hacer por el partidor izquierdo. Todo listo para Amado Jaén. Le va midiendo, le va tirando lo cortito. Ya está. Ahora sí está bien el tiempo. Tremendo lazo de Amado Jaén. 30-35. Ahora sí está bien el tiempo. Vamos a ver el tiempo de Amado Jaén. Le 4.90 para Amado Jaén. Hay que destacar Manolo y Gary. Amado Jaén es el actual campeón individual a nivel nacional. El último campeón del nacional pasado es Amado Jaén. Y ahora en el de clubes, Abilio Cureña, también de la tropa sandeña. Vamos a ver entonces a quién le corresponde a Gustavo Martínez. Preparado. Saludos cordiales hasta la isla de Altoro. Hasta ese nivel. La expresidenta de Alfa. Vamos a ver quién da su lazo ahí. Ahí está Gustavo Martínez. Tremendo lazo para Gustavo Martínez en esta oportunidad. Descríbele en el castillero. Claro que sí, gracias a CERTV. 5.44, 5 par de 4 el tiempo, entonces te lo dio CERTV, CERTV siempre, siempre de la mano de Analpa, gracias CERTV. Cuando viene Gerardo Zamudio, el Chiri Zamudio por el partidor izquierdo, el santeño, el número 9 de la tropa santeña, que está empezando cerro pequeño, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Tremendo ganado que ha traído Mingín Díaz, la fuerza azul a esta gran final del cuarto campeonato nacional de lazo. Vamos a ver el tiempo, Castillero. Así es, Gary. 3 par de 8, 3.88. Y por acá de cerca, viendo las acciones, nuestro vicepresidente nacional, el señor José Rodríguez, acompañando entonces a lo que ha sido el desarrollo de este gran campeonato en la Feria Internacional de Azuero. Vamos a ver entonces cuándo le corre a Roberto Nicolás Pinzón. Saludos cordiales a la abuela Rosa de parte de Ferrería Trinitaria, acá en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. La popular tía. Vamos a ver entonces, todo listo para Robertito Nicolás Pinzón. Y deporta el vaquero rápidamente, va buscando, va soñando y va convirtiendo. Lazo a lazo, momento a momento. Se están destacando ambos equipos. Descríbale una casillero. Esperamos el tiempo entonces para dar a conocer lo que aquí acontece. 3.50 para el vaquero de la tropa de God Bless Cowboy, que representa a Chiriquí Oriente. Viene el de Soguero, el vaquero de la Yeguada Ranch, representando a la tropa sandeña. Cuando viene el último cartucho que cierra la primera vuelta por los sandeños, el remache a Billy, el pliqui, pliqui Cureña. Todo listo para Billy, le va midiendo. Vamos a ver, le va tirando y lo va colgando. El campeón nacional de lazo de este cuarto campeonato es Abilio Pliqui Pliqui Cureña. De 20, 21, 21, 21, 21, 3, 5, 22, 6, 22 lleva. Y un vaquero que viene infanto juvenil. Nace Pliqui Pliqui Cureña. 3.56 el tiempo para el vaquero, que es el actual, el vigente, el que se acaba de coronar hoy campeón individual de los campeonatos nacionales de clubes campeones de Analpa. Abilio Cureña, qué competencia, Gary Falcón, doctor Manolo. Saludos a mi compadre, el licenciado Ricardo Dicky López y su esposa Ana en sintonía de Sartres. Gary escribió el carril izquierdo. Vamos a ver quién le corta rápidamente. Va buscando Gary Esquivel. Suelta su lazo y ahí lo tiene. Con qué destreza, con qué habilidad Gary Esquivel hace este tremendo lazo. Esperamos el tiempo de Gary Esquivel. 4.44, triple de 4 para el vaquero de Chiriquí Oriente. Termina la primera vuelta. Una competencia muy pareja. Vuelta perfecta para ambos equipos. Gary Falcón.
Así es, cuando viene el punta de lanza de Santoño, Pedro González le va midiendo, le va tirando y ya está. La primera vuelta termina de la siguiente manera. Y también en los lazos, Miró es más, más deporte, más sabor, más arroz, arroz Miró. La primera vuelta, doctor, terminó de la siguiente manera. Para Chiriquí Oriente, 42-78. Para Los Santos, 42-60. Diferencia, 6-18 en la primera vuelta. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde a Gilberto Caballero. Vamos a ver, tira lazo. Ahí está. El Gilberto Caballero. Tremendo lazo para Gilberto Caballero. Vamos a ver el tiempo, Leonor. Saludos. 6-19 en vaquero, que hizo el trabajo exigido que le presentó este becerro. Becerro pequeñísimo de tamaño, pero de buena contextura física, que corrió hacia los corrales. Y Edilberto Caballero ejecuta un lazo largo. Cuando viene Joel González, vamos a ver becerro pequeño. Centro, viste, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Lo va colgando Joel González. Tremenda competencia, doctor. Dame que te doy, nadie quiere quedarse, todos quieren ir contra Herrera a la final. Competencia no alta para cardíacos. ¿Qué le parece a Leonel Castillero? 4.50, excelente competencia. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Que tienen ustedes, estimados televidentes de CERTV, que CERTV esté llevando las incidencias de esta gran competencia, de este gran campeonato, soga a soga, lazo a lazo. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde a Nicolás Esquivel. Todo listo, pide corta al vaquero, tira el lazo y ahí está. Perfecto lazo para Nicolás Esquivel. Saludos también a los doctores. Vamos a ver. Castillo, 3.97, 3.97, dos tropas que nadie quiere dar el brazo a torcer. Ambos equipos inspirados, lazo a lazo, y esto se va a decidir en los últimos lazos. Lo van a decidir los cerradores. Darinel Sáez por Los Santeños, perdió al izquierdo. Tremenda competencia, Los Santos, Oriente, Oriente, Los Santos. La segunda llave de la semifinal, sale Darinel, lado izquierdo de la pista, le va midiendo, lo va echando y lo va fallando. Acaba de fallar Darinel Sáez, primer lazo de esta competencia. Vamos a ver, no puede hacer lo que se conoce como el reenganche. 20 segundos para Los Santeños. Italcol, su aliado para crecer. Caballo sin brío no es caballo. Italcol presente en todos tus eventos equinos. Allí vimos cómo desesperadito perdió la concentración el vaquero Santeño y convierte en 20 segundos. Y toma momentáneamente la delantera, la tropa de Oriente. Resta cerrar el lazo de Oriente. Vamos a ver qué acontece con el vaquero de la tropa de Oriente. Manuel Cedeño le corresponde. Saludos a doña Margarita Moreno, allá en la ciudad de Sanguinola, Boca del Toro. Vamos a ver, el punto de malo, disculpen. Margarita Moreno, todo listo para Manuel Cedeño. Va buscando, va subiendo, va tirando y vamos a ver. Tremendo lazo. Un momento difícil para Manuel Cedeño. Parecía que el lazo se iba a salir. Sin embargo, con mucha destreza el vaquero supo colocar la soga y, como puede observar, bonito y perfecto la soga. 4.28 fue el tiempo del vaquero chiricano. Cuando viene entonces el vaquero santeño, esto está 6.9, tiene Los Santos. 6.3.22 tiene Oriente, 6.47 solamente la diferencia, a pesar del lazo fallado de la tropa de Yeguada Ranch. Así es, cuando le corresponde a Víctor Concepción por Los Santeños, lo hace por el partidor izquierdo, partidor de los rápidos. Todo listo para el vaquero Víctor Concepción. Vamos a ver, concentración, como usted sabe, como está prendido, como los grandes, aguerridos santeños. Todo listo, pide puerta. Vamos a ver, lo va midiendo Víctor Concepción. Le va acechando, le va tirando y lo va colgando. Tremendo el lazo de Víctor Concepción. Vamos a ver el tiempo, compañero Castillero. Esperamos el tiempo de la tropa santeña. Vamos a ver el tiempo del zaguero santeño.
475-475 y se pone interesante este duelo. ¡Qué semifinal! Porque nuestros atletas importan. En Pan Deporte seguimos trabajando por el desarrollo del deporte, desde la recreación hasta el deporte de alto rendimiento. Panamá sigue creciendo. Vamos entonces con el próximo zaguero. Vamos a ver todo listo. Carril izquierdo, preparado, pide puerta rápidamente, va buscando, va subiendo en media distancia, tira su arco ahí, va convirtiendo. Tremendo lazo. Vamos a ver el tiempo. Esperamos el tiempo, 5-19 el tiempo del vaquero del Oriente Chiricano, que representado por Go Bless Cowboy. Cuando le corresponde al vaquero, Jory Hain, por los anteños, partido al izquierdo. Tremenda competencia. Todo listo para Jory Hain. Sale, pide puerta a los cortitos, le va midiendo, le va tirando y lo va fallando Jory Hain. 20 segundos y estos sí van a pesar en la provincia de Los Santos. Estos sí van a pesar. Se complica la competencia para la tropa santeña. Jory Hain trató de buscar un lazo corto, pero no ubicó la cabalgadura justo detrás del becerro. El becerro le hizo el quite y abierto le tira Jory Hain desubicado y lo convierte en un lazo de 20 segundos. No parece que cuando entró el partidor no tuvo la paciencia necesaria para acomodar la cabalgadura y esto no permitió justamente que fuera efectivo el lazo. Hay que tener paciencia, hay que tener control y sobre todo una coordinación con la cabalgadura. Claro que sí, doctor Manolo. Ahora viene entonces el vaquero chiricano, incrustado por la parte izquierda. En cualquier momento libera puerta, dijo que sí, se fue limpiecito, atacó, llegó, tiró y lo colgó. ¡Excelente lazo! Miguel Suira, el vaquero chiricano que acaba de convertir su lazo. 3.13 el tiempo para Miguel Suira. Inspirado la tropa de Oriente. Viene el santeño. Sicto Peralta por los santeños. Vamos a ver. Batidor izquierdo para el santeño, Sicto Peralta. La competencia de Los Santos Oriente. Herrera esperando ya al equipo que gane esta competencia. Todavía faltan aproximadamente 5 o 6 hogueros. Cualquier cosa puede pasar. Gary Falcón. Todo listo para Sicto Peralta. Pide puerta. Vamos a ver. A lo cortito le va midiendo, le va tirando. Y se llevó el foul de 10 segundos más para los santeños. No debería, Sicto tenía que asegurar ese lazo. No puede sumarle más tiempo a los santeños. Vamos a ver el tiempo, Castillero. Esperamos el tiempo. Se lo llevó el libro castigo. La respuesta a tu necesidad está en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorro. Aprovecha nuestras tasas especiales del 1 de septiembre al 15 de octubre. Te esperamos en todas nuestras sucursales Caja de Ahorro. Vamos a ver entonces cuando le corresponde a Juan Esquivel. Carril izquierdo para Juan Esquivel. Montando una cabalgadura pinta. Vamos a ver todo listo. Buen solero, buena zona. Rápidamente va buscando, va soleando, va tirando Juan. Y Juan vamos convirtiendo. Tremendo lazo para Juan Esquivel. Esperamos el tiempo. El tiempo. 465 CERTV te da el tiempo de Juan Esquivel cuando aparece el vaquero santeño. Viene Martín Ureña, Gary Falcón. Cuando viene Martín Ureña, lo va a hacer por el partido izquierdo por la tropa santeña. El equipo de La Yeguada. Martín Ureña, atención La Yeguada. Uno de tus hijos está en pista. Sale Martín Ureña persiguiendo, le va midiendo, le va tirando. Vamos a ver, y está bonito el perfecto lazo para el santeño Martín Ureña. Vamos a ver el tiempo, Castillero. Banco Nacional de Panamá te va a dar el tiempo. Esperamos el tiempo. 4.91 el tiempo para Martín Ureña. Vaquero que viste
la camisa de la Yeguada Ranch que representan a la tropa santeña. Cuando le corresponda a Duber Caballero, vamos a ver Duber Caballero, todo listo en esta oportunidad. Hasta el momento, el equipo de Chiriquí Oriente llegando a la ventaja. Saludos a los maleros, a Lerio Coronel, de tu hija Aura, hasta con Merrell, en Boca del Toro. Todo listo, el doctor Faustino Sánchez, quiere hacer un reconocimiento al doctor Ricardo Ríos, aquí de la provincia de Herrera, que hoy facilitó todos los permisos de traslado para las caballas. ¡Tira su lazo! Y va convirtiendo Duber Caballero. ¡Tremendo lazo! La caja de ahorro te va a dar al tiempo, esperamos el tiempo. 494, 494 para el vaquero Duber Caballero, que representa a God Bless Cowboy del Oriente Chiricano. Viene el vaquero santeño, complicado la competencia para los Santos Gari. Así es, cuando viene el santeño Amado Jaén, Amado Jaén lo va a hacer por el partidor izquierdo. El número 8 de la propia santeña, vamos a ver, va midiendo Amado, le va tirando y lo va colgando. Bonito, perfecto lazo para Amado Jaén. Vamos a ver entonces el tiempo que Amado Jaén preparada va a estar Gustavo Martínez. Llegó el Campeonato Nacional de Clubes de Lazo. El nuevo Nissan Frontier, llévatelo con abono hasta 1.500 para abono inicial o accesorio, porque en el campo o en la ciudad nada lo detiene Nissan Frontier, el peso pesado de Panamá, solo en Nissan de Excel. Vamos a ver entonces, por cortesía del paso pesado de Nissan Frontier, todo listo para Gustavo Martínez. Va buscando, va apoyando, va soltando y ahí lo tiene. Perfecto lazo. Hasta el momento el equipo de Chiriquí va invicto. No ha fallado un solo lazo. 3.55 el tiempo, 3.55 entonces para el vaquero del Oriente Chiricano. Inspirado el equipo de God Bless Cowboy, que representa al capítulo de Chiriquí Oriente. Cuando viene Gerardo Zamudio, el número 9 por los santeños. Tiene que asegurar este lazo Gerardo Zamudio para mantenerse respirando los santeños. Vamos a ver, Gerardo Zamudio sale Becerro, lo va persiguiendo. Becerro que está mirando hacia atrás y lo va colgando. Bonito y Becerro. Becerro venía mirándolo como que dice, esto no es conmigo. Vamos a ver el tiempo. Esperamos el tiempo, te lo da Caja de Ahorro el Banco de la Familia Panameña. Vamos a ver entonces cuando le corresponde a Roberto Nicolás Pinzón. Roberto Nicolás Pinzón, que viene por el equipo de Chiriquí Oriente. Bastante difícil esta competencia por el equipo de los Santos. Casi, ya nada que hacer. Saludos cordiales al doctor Lucas Eduardo López, Carlos en sintonía, el arquitecto Andy Javier López, Carlos también en sintonía, dice arriba los Santos. Vamos a ver entonces cómo le va a Robertito Nicolás Pinzón. Carril izquierdo, todo listo, preparado. Vamos a ver, pide puerta, va buscando a media distancia, va soñando y Chiriquí a la final de Herrera. Chiriquí Oriente a la gran final con Herrera. Esperamos el tiempo. 3.65 para el vaquero Nicolás Pinzón de la tropa del Oriente Chiricano. Esto garantiza a God Bless Cowboy acompañar a los Cimarrones de Herrera en esta gran final 2023. Porque aquí en el Alpa está la élite del deporte de lazo a nivel nacional. Así es, doctor. Excelente jornada desde el día miércoles hasta hoy. Todos los equipos han mostrado un gran nivel. La última de las regulares, un equipo de Darién que perdió con 109 segundos. Así es. Cuando le corresponde al campeón nacional de lazo, a Viria Pliqui Cureña. No ha fallado lazo en este campeonato. El Pliqui Cureña dio un promedio de 2.90 por lazo. Pliqui en este campeonato. A lo cortito, le va midiendo, le va tirando y acaba de fallar su primer lazo del campeonato. El Pliqui, pero ya es el campeón nacional de lazo. Todo listo para Pliqui, vamos a ver, ahí está. Este es el Pliqui Cureña, Bilín Cureña. Excelente reenganche.
de Abilio Cureña. Esperamos el tiempo. 12-47, tremendo talento por este vaquero, Pliqui Pliqui, que lo hemos visto crecer desde los infantos juveniles hasta ahora la categoría mayor, y siempre destacado por su disciplina. Y un lazo bastante difícil, el ternero le dio un extraño, se devuelve en el momento que él iba a tirar su lazo precisamente. Y bueno, como buen vaquero, recoge y ahí está el tiempo de Pliqui Pliqui Ureña. Vamos a ver entonces el último lazo del equipo de Chiriquí, Oriente Gari y Esquival. Tira su lazo y competencia perfecta para Chiriquí Oriente. Competencia perfecta, señores. Vamos a Chiriquí Oriente. Vamos a ver. Felicidades 3-10. El equipo de Chiriquí Oriente. 3-10, 3-10, 3-10. Entonces para Gary Esquivel, el cerrador de God Bless Cowboy, que representa al capítulo de Chiriquí Oriente. De esta manera, God Bless Cowboy irá a esa gran final contra los Cimarrones de Herrera en este Feria Internacional de Azuero, Campeonato Nacional de Clubes 2023 que organizan ALPA. Así es, así termina esta gran competencia entre Los Santos y Chiriquí Oriente, la segunda llave de este cuarto campeonato internacional de clubes campeones desde los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, el gran campeonato de Analpa, donde está el élite del deporte de lazo a nivel nacional. Interesante, los dos equipos han hecho una gran labor, un gran trabajo y sobre todo muy bien direccionado. Creo que lo que más importante hay que destacar es la disciplina deportiva que se vive como hermandad en este momento entre ambos equipos. Hay que también resaltar que la pista de lazo de la Feria Internacional de Azuero ha sido adecuada para un campeonato de altura, y por eso las cabalgaduras también les ha permitido desarrollar de manera muy oportuna los terneros. No hemos tenido problemas con los terneros, es decir, todo ha sido realmente adecuado para un cuarto campeonato nacional. ¿Qué se espera, Gary Falcón, para el próximo campeonato infantil juvenil y para el nacional? ¿Qué se espera? Ya, yo espero, como siempre se ha visto en Canal País, está la gran final, será entre Herrera y Chiriquí Oriente del cuarto campeonato nacional de clubes campeones de lazo. Nosotros estamos preparando para el mes de enero del 17 al 21 de enero será el juvenil, y el mayor será del 24 al 28 de enero en esta misma pista, en estos mismos terrenos. Lo interesante lo que nos comenta Gary Falcón, sobre todo porque hoy hemos tenido dos competencias ya de semifinales y ya tenemos los grandes semifinalistas en este cuarto campeonato nacional. En esta ocasión me encuentro con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Lazo de Panamá, don José Rodríguez Barría, oriundo de La Peña, de Santiago de Veraguas. Don José, gracias por estar con nosotros y sobre todo por permitir a toda esta teleaudiencia conocer un poco más del deporte de lazo a nivel nacional. Coméntenos un poco cómo ha sido estos 5 días de competencia, cómo ha estado la alegría, sobre todo los soberos, de los atletas, porque ya nosotros realmente no hablamos de soberos, hablamos de atletas aquí en Analpa. Buenas tardes. Cómo no, doctor. Gracias, porque a ustedes somos los que tenemos que darle las gracias por permitirnos, a través de esta televisora, poder transmitirle al pueblo panameño lo que acontece en Analpa. Analpa es la Asociación de Lazo de Panamá, que aglutina un sinnúmero de clubes, que estamos arriba de los 5.000 atletas de lazo. Eso es importante porque es el segundo deporte que tiene tantos atletas inscritos en una asociación. Los 5 días que hemos estado aquí, doctor, ha sido bien difícil, porque lo que hemos tratado de armar un espectáculo que llene las expectativas del pueblo de la provincia de Los Santos, que es una provincia que le gusta el deporte de lazo. Aparte de que nosotros tenemos aquí alrededor de 600 atletas entre administrativos y atletas, pues, en esta provincia, lo que demuestra y da un flujo de caja importante a esta provincia,
porque los hoteles, los restaurantes están beneficiándose con esta actividad. Quiere decir que cada vez que los campeonatos nacionales de lazo se desarrollan en las diferentes provincias, la economía de esa región se mueve de una manera satisfactoria. Pero también hay que recordar, don José, que no solamente los hoteles, el comercio, porque para esto existe una preparación con mucha antelación y que permite justamente que durante todo el año los eventos que se llevan en las diferentes pistas a nivel nacional también ganen otras personas de otros comercios, tipo talabartería, los centros agropecuarios, entre otras cosas que pudiéramos mencionar. Así es, doctor, así es. Es que esto es una cadena. Aquí ganan desde los pequeños comerciantes hasta los grandes comerciantes. Nosotros, en estos días de organización de este campeonato, doctor, tenemos que darle las gracias a los patrocinadores premium nuestros, que es Nissan, la Cervecería Soberana, Banco Nacional, Elisa, que con el aporte de ellos podemos hacer con mucha más eficiencia el desarrollo de estos campeonatos, porque usted sabe que son costosos. Estamos esperando y le solicitamos encarecidamente a Pandeporte que el apoyo económico que tienen que darnos nos los agilicen, porque ya pronto vamos a organizar el campeonato de infanto juvenil y el nacional. La otra cosa que es importante, José, para conocimiento del público a nivel nacional y ya casi para permitir en este momento que se está dando la premiación, es el hecho de que tanto Veraguas como Chiriquí hoy cuentan con dos equipos. ¿Eso a qué se debe? Bueno, sencillamente, doctor, porque Chiriquí al inicio era la provincia que más atletas de lazo tenía. Hoy por hoy, la provincia de Veraguas es la provincia que más atletas tiene, que más clubes tiene en los dos capítulos, Veraguas Este y Veraguas, porque se ha incrementado el interés y la participación de muchos atletas en la participación de este deporte de lazo, que Veraguas, usted sabe, que es la cuna de este deporte. Bueno, un saludo muy cordial a toda esa fanaticada a nivel nacional del deporte de lazo, de todas las provincias, siempre la llevamos en el corazón, porque el deporte de lazo nació y ha crecido para quedarse en el corazón de todos los panameños. Vamos a un cambio comercial. Cuando regresemos o nos mantenemos aquí en este momento desde la premiación que se está llevando a cabo en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, donde ya nuestro secretario general, don Esteban Flores, hace mención de los premios al tercero y cuarto lugar, y por supuesto estaremos esperando con esta gran final entonces lo que va a ser al equipo, a los equipos que se van a medir los Cimarrones de Rueda, y ahora se van a enfrentar al equipo de Chiriquí Oriente. Pero coméntanos, Gary Falcón, cómo, además de esta premiación, cómo ha sido el desarrollo durante este campeonato de acuerdo a las posiciones de los diferentes equipos, cómo ha sido también el tema de lo que es los lazos, el lazo individual, el lazo más rápido. Es decir, ha habido realmente una motivación tremenda de parte de todos los jugadores, porque además de los premios que se les entregan en incentivos económicos a los equipos que quedan en los primeros lugares, también hay premios individuales para estos atletas. Sí, Manolo, estamos premiando en esta ocasión al mejor foguero de cada provincia. Estamos dándole un bono en efectivo de 100 balboas, un bono que lo está donando la empresa Nissan, patrocinadora de este evento, por 250 balboas en una casa comercial de la localidad. Adicional, la placa de reconocimiento que lo acredita como mejor lazo de cada capítulo. Al campeón nacional de lazo, en este caso, a Abilio Pliqui Pliqui Cureña, se está haciendo acreedor de una montura nueva, un juego de aperos para su caballo, recibe 300 balboas en efectivo y adicional la placa que lo acredita como campeón nacional de lazo. El lazo más corto que se la ganó el amigo Cuquín Vega de Veraguas, se hace acreedor a 200 balboas en efectivo, el bono de 250 de la casa comercial y adicional la placa que lo reconoce como
campeón de lazo más corto del cuarto campeonato nacional de clubes campeones. Claro que sí, Gary, en este momento Franklin Domínguez, representante de la tropa Arrolladores de Darién, está recibiendo su premio como campeón individual de su club. El mejor desempeño de cada club ha sido premiado en este cuarto campeonato nacional de clubes campeones. Antes de Franklin Domínguez ya pasó por allí el vaquero Titín Vázquez de la tropa Los Patrones de Coclé, como el mejor vaquero de Los Patrones de Coclé. Interesante este momento de premiación, porque también tenemos al Instituto del Censo, que ahora se va a estar desarrollando próximamente, y aquí está su director nacional. Claro que sí, acaba de recibir también Miguel Rivera de la tropa de Los Intocables de Sanguenga, que representa a la provincia de Panamá Oeste. En este momento se acerca el vaquero Gary Esquivel, que representa a la tropa de God Bless Cowboy, equipo campeón de la provincia de Chiriquí Oriente, capítulo de Chiriquí Oriente, y que de hecho va a estar en esa gran final midiéndose a los Cimarrones de Herrera. Bueno, ahí vemos que continúan las premiaciones por los diferentes patrocinadores que hacen posible realmente estos campeonatos nacionales. Y recordemos que ahora en el mes de enero, en estas mismas instalaciones, se estará llevando a cabo lo que es el Campeonato Nacional Infanto Juvenil de Lazo y de igual manera el Campeonato Nacional. ¿Le corresponde entonces ahora la premiación? A Carlos Cedeño. Representante de la Escondida Ranch, equipo campeón y que representó al capítulo de Chiriquí Occidente. Allí vemos que recibe de mano de la representante de venta, patrocinador de Analpa y Talcol, Carlos Cedeño, el premio a su mejor desempeño como equipo La Escondida Ranch. Decía entonces, cuando entrevistábamos a nuestro gran amigo José Rodríguez, importante destacar que se ha podido continuar con la política de que tanto Chiriquí como la provincia de Veragua, que son los que mantienen la mayor cantidad de sogueros a nivel de estos capítulos, puedan participar con dos equipos en estos campeonatos. Ahora llega a recibir su premio el mejor desempeño de Pocastín, equipo que representó a Bocas del Toro, el vaquero José Camarena. José Camarena se lleva los honores por la tropa de Pocastín como mejor desempeño en este cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa. Desde el cielo, su padre debe estar muy orgulloso, José Camarena, padre, un soguero que trabajó con la provincia de Bocas del Toro en muchos campeonatos nacionales, un soguero destacado, siempre fue punta de lanza, y su hijo ha seguido marcando el camino del buen atleta, del buen sobero, y sobre todo representando a lo que es la provincia bocatoreña, a los cuales enviamos un cordial saludo a nuestro gran amigo, el ingeniero Juan Núñez, en sintonía de Certe. Sí, Manolo, vamos a repetir la fecha de los campeonatos. Ya nos están preguntando cuándo serán los próximos campeonatos en estas instalaciones. Allí vemos a Jonathan Galvez. Jonathan Galvez representa a la tropa de J.A. Ranch, equipo campeón del capítulo de Panamá, y que hoy recibe su premio al mejor desempeño en este cuarto campeonato nacional de clubes por la tropa de J.A. Ranch. Continúa la prevención acá en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. Sí, como lo estamos diciendo, vamos a repetir la fecha de los campeonatos. El campeonato infantil juvenil se desarrollará del 17 al 21 de enero en estos mismos terrenos de la Feria Internacional de Azuero, y el campeonato mayor se estará realizando del 24 al 28 de enero. Ya tenemos la confirmación de Jonathan Chávez y Manuel Minito Vargas y la maquinaria Plumas Negras. Allí vemos cuando llaman a Heribertín Pérez, miembro de la tropa Los Cimarrones de Herrera, que de hecho van a estar en esa gran final contra la tropa de God Bless Cowboy. Heriberto Pérez recibe su premio como mejor desempeño de la tropa Los Cimarrones de Herrera. Por allí también ya pasó el niño Luis Godoy de la tropa de Peraguas Este, recibiendo su premio como mejor desempeño. Luis Godoy, un infanto juvenil, dando mucho de qué hablar en este gran campeonato. Heribertín, anteriormente también participó para el equipo congresano,
regresa Herrera ya para quedarse en su provincia, y ahí pues hoy está siendo premiado, porque como buen zaguero, como el mejor zaguero de su equipo, pues se hace acreedor a esta premiación. Un saludo muy cordial al doctor Carlos Morán, que la doctora Carla Morán en sintonía desde Panamá a través de CERTE. Allí vemos el doctor Manolo con Euclides Vega Sainz, el muy conocido Cuquín Vega, el oriundo de allá, de Ponuga, de Santiago de Veragua, recibe el premio al lazo más rápido de este campeonato nacional de clubes campeones con 1.55. ¿Cuándo le corresponde en esta oportunidad a un vaquero experimentado de la provincia de Colón, nacido en la provincia de Colón, en las tierras de Sardinilla, orgullosamente, quien es José Félix el Poroto Ortega? Es hermano de Lenteja, Arveja y Frijolitos Campbell. Esta es la familia de las ministras. Así que ya lo saben, José Félix Ortega, felicidades al gran Poroto, porque se lleva un gran premio por ser el mejor zaguero del equipo Los Rangers de la provincia de Colón. Saludos al honorable Arturo Alfonso, patrocinador y gran amigo del Deporte Lazo en la provincia de Colón. Así es, cuando sigue la premiación, ya que esta premiación es grande, lo que quiere Analpa Manolo es resaltar al vaquero nacional, conseguir lo mejor para el vaquero, darle mejores oportunidades, y esto vamos a seguir subiéndolo, haciéndolo más grande para todos. Allí vemos cuando se acerca Luis Godoy. Luis Godoy representa la tropa Rancho Bambino 06, equipo campeón del capítulo Veraguas Este. Luis Godoy, ya habíamos mencionado, un infanto que ha dado mucho que hablar de los elogios en positivo por el desempeño y la disciplina mostrada en este cuarto campeonato nacional de clubes campeones. Así es, compañero, así es. Tremenda premiación que está realizando la Asociación de Lazos de Panamá a los mejores zagueros de cada capítulo, al campeón nacional, que en este caso es Abilio Piqui Piqui Cureña, y a Cuquín Vega de Veragua, que fue el lazo más corto. Un saludo muy cordial al comisionado José Gómez de la Presidencia. Pronta mejoría al comisionado, y gracias siempre por apoyar el deporte lazo a nivel nacional. Continúa la premiación, doctor Manolo González. Hay premios para los mejores de cada provincia. 100 balboas en efectivo, $200 en bono de una casa comercial, la placa que le da reconocimiento como campeón de su capítulo. Y lo más importante es que en esta oportunidad, Analpa, la cuna, la élite del deporte lazo a nivel nacional, premia a los mejores zagueros, a los mejores atletas de cada equipo. Esto motiva, incentiva, no solamente porque se le entrega una premiación, sino que se resalta la labor de cada individuo. Ahí vemos entonces al licenciado Esteban Flores, secretario general. Un saludo muy cordial a nuestro gran presidente, Monserio Aguilar Miró, creyente del deporte lazo a nivel nacional, que también está en sintonía de CERTV. Claro que sí, ahí vemos cuando le entregan 200 balboas en efectivo al campeón lazo más rápido de este campeonato, Euclides Vega Sainz, que de paso le enviamos el saludo hasta Ponuga a su abuelo, al gestor de todo esto, al señor Florencio Vega. Un abrazo a la distancia, Florencio, de parte de todo el comité directivo de Analpa y por supuesto de CERTV. Bueno, saludos también a la ingeniera Zayda de Grecia, a su esposo, a la familia del deporte lazo, la gente de Laja, Chiriquía, Don Johnny, gracias, que tuvimos la oportunidad de compartir con él hace poco, legendario en el deporte lazo. Y estas son las cosas que hacen la diferencia, Gary Fortón. Estas son las cosas que en el pase viven, dándole realmente un realce a lo que es no solamente el deporte, sino también para que la practicada, los patrocinadores, ¿no?, los anunciantes puedan seguir aportando a esta gran organización que ha nacido para quedarse en el corazón de los panameños. A don Melvin González en el hogar de Ocú, también al doctor Vitalo Cigarrista en sintonía de Sartre. Así es, Manolo, continúa la premiación en esta ocasión a Abilio el Pliqui Pliqui Cureña. Nos orgullece, Manolo, yo fui el primer director de Abilio Pliqui Pliqui, con apenas 8 años tenía Pliqui Pliqui cuando inició en estos grandes campeonatos de lazo en categoría infanto-juvenil. Y Pliqui Pliqui, desde los 8 años, prácticamente ha hecho la selección sandeña,
y creo que un año te tocó participar con Chiriquí y también hizo la selección allá. Es un sobero de mucha trayectoria, de mucha disciplina. Hoy día, ingeniero agrónomo, Abilio Cureña, nos sentimos orgullosos de que este muchacho, que lo vimos crecer, estuvo con nosotros desde sus pininos, haya logrado este muy merecido campeonato, ya que Pliqui Pliqui ha estado así de ganárselo, pero hasta ahora logra el sueño de su vida, que me lo dijo esta mañana. Este es el sueño de mi vida. Cómo no, y hay que destacar que ese primer campeonato nacional infanto juvenil fue organizado justamente con mucho orgullo acá por nuestro gran compañero Gary Falcón y mi hermana la licenciada Teresita González, que fueron los que llevaron a la organización del primer campeonato de infanto juvenil en el Camping Resort. ¿Recuerda todos aquellos momentos, Gary Falcón? Así es, hicimos campeonato, el primero Camping Resort, recuerdo que fueron tres campeonatos que no fueron, no eran todavía de la Federación Nacional de Lazo en su momento. Iniciamos en el Camping Resort, seguimos en Panamá Oeste, en la Feria de Chorrera, y hicimos el tercero que fue ya considerado como el número uno, ya que fue registrado como el número uno, lo hicimos en Santiago de Veraguas. En aquella ocasión resultó el equipo de Los Santos campeón. Y por supuesto que el deporte lazo ha seguido creciendo a través de esta iniciativa, porque hoy podemos ver a infantos juveniles en clubes de lazo, en clubes campeones como en esta ocasión. Podemos ver a los infantos en su propio campeonato de infantos juveniles, y ya provincias como Colón ha incrementado el número de sogueros infantos juveniles en los campeonatos nacionales, y esto ha permitido realmente un mejor desarrollo del deporte lazo a nivel nacional. Sí, como le dice Manolo, prácticamente Manolo, esa iniciativa que tuvo Colón con hacer un equipo infanto juvenil se ha desarrollado y se ha llevado a otras provincias, ya que en la provincia de Los Santos también existe un equipo que es puro juveniles. Sé que también Veraguas tiene equipos juveniles, y hay varias provincias, Chiriquí también, que han tomado esa iniciativa que inició Colón con hacer un equipo de puros juveniles para que los niños tengan más participación con los adultos. Entonces se ha hecho en muchas provincias y ha dado resultados, ya que si te pones a ver, el equipo de Chiriquí Oriente venía con un gran número de juveniles, una gran cantidad de juveniles, hicieron una competencia perfecta. Estos muchachos tienen la iniciativa, tienen la sabiduría, tienen la experiencia, tienen todo para hacer esta clase de espectáculo de un campeonato nacional. Y sobre todo la disciplina. Desde los terrenos del Estadio Internacional de Azuelo Acero, perdón, en esta nueva pista que se ha confeccionado para este gran campeonato. Hay que destacar que ya a esta gran final están los dos equipos preparados, como lo es el equipo de los Cimarrones de Herrera y de igual manera el equipo de Chiriquí Oriente, que viene de una competencia muy completa. Prácticamente no perdieron un lazo con el equipo de Los Santos, y eso trae el equipo debidamente inspirado. Herrera abre con Erwin Gutiérrez, Erwin Manuel Saavedra, Edwin Quintero, Edwin Eloy Aparicio, David Alonso, Edson Cedeño, Genaro Guerra, Heribertín Pérez, José Delgado, Cristian Delgado, y en la reserva Héctor Olmedo Saavedra y Jorge Osorio, todos bajo la dirección de su director Oscar Delgado, el popular Peluca. Así es, el equipo de Chiriquí, vamos a ver la alineación del equipo de Chiriquí, en breve momento nos la están pasando, que es el equipo que se enfrenta a los Cimarrones de Herrera en una gran final. El equipo chiricano alinea de la siguiente manera: Edilberto Caballero, Nicolás Esquivel, Manuel Cedeño, Gaspar Esquivel, Miguel Suira, Juan Esquivel, Duber Caballero, Gustavo Martínez, Nicolás Pinzón y el remache Gary Esquivel. Suplentes: Luis Álvarez, Roberto Pinzón, Dick Martínez y su director Luis López. Así es la línea, el equipo de Chiriquí que se enfrentará a la provincia de Herrera en esta gran final de Analpa. Gary Falcón y Leonel Castillero estarán con nosotros en esta gran final, en el cuarto campeonato nacional de clubes de lazo, hoy desde la Feria Internacional de Azuero, en esta nueva pista. Y usted, que ya sabe y está conociendo el deporte lazo, recuerde que en el mes de enero tendremos aquí, en este mismo lugar, bajo la organización de la Asociación Nacional de Lazo de Panamá, Analpa, el cuarto campeonato nacional infanto juvenil y el cuarto campeonato nacional de lazo. Así es, así es.
estaremos en el mes de enero nuevamente en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero con un tremendo espectáculo que estamos montando, con buena música. Vamos a tener todo mecánico, vamos a tener juego para niños, va a haber muchos incentivos para la familia, ya Manolo, que este deporte es un deporte familiar. Aquí no solo el vaquero, aquí queremos que venga la familia, el papá, la mamá, el abuelo, el tío, a disfrutar de lo que vamos a tener en este próximo Campeonato Nacional de Lazos el próximo mes de enero. Y sobre todo tenemos estacionamientos para que todos puedan participar. Tenemos realmente una hospitalidad de toda la región de Azuero que siempre le gusta atender a todo el público propio y visitante. Y la organización del Deporte Lazo, que es una organización de familia, donde se vive los mejores momentos en esta disciplina tan importante a nivel de nuestro país. Y tal como le decía don José Rodríguez Barría, realmente cuando se mueve el Deporte Lazo, se mueve la economía de Panamá. Así es, estos 5 días que hemos estado en estos terrenos aquí en la Feria Internacional de Azuero, hemos visto cómo se mueve el comercio tanto en Los Santos y Herrera, dos provincias hermanas, nos separa solamente Río de la Villa, pero vimos todos los hoteles abarrotados tanto en Los Santos como en la Villa. En las noches se veía los restaurantes llenos, o sea que hubo un buen auge económico para esta región que está golpeada, Manolo, de tantas cosas que nos están pasando, y esto ha servido para que la gente, el pueblo sandeño, recupera algo de capital y pueda seguir invirtiendo en las cosas que nos gustan, el deporte de lazo. Gary Falcón, yo quiero destacar y mandar un cordial saludo también a todas las amazonas a nivel nacional. Ellas también fueron copartícipes de que los campeonatos infantos juveniles se pudieran desarrollar. En aquel momento, recuerda Gary Falcón, que los eventos que se desarrollaban con los infantos juveniles era una combinación de amazonas y los infantos. De ahí nace esta disciplina que realmente hoy ha tomado una fuerza increíble en el deporte de lazo a nivel nacional. Así es, cuando dimos inicio ya en el Camping Resort y igualmente se hizo en Panamá Oeste, en la Feria Chorrera, ahí participamos en conjunto con las amazonas y fue un gran éxito. De ahí nació esta iniciativa para ver lo que se conoce ya como el Campeonato Infanto Juvenil. También tengo que mencionar al profesor Ramón Cepeda, que peleó por mucho tiempo para esta iniciativa, no se daba, el profesor insistía, el profesor se fue de presidente, quedé yo con la presidencia y me pidió, no deje que esto caiga, vamos a ir duro para que esto sea un hecho, que es hoy día el Campeonato Infanto Juvenil de Lazo. Saludos, profesor Ramón, si nos está escuchando. Así es, profesor Ramón Cepeda, muy querido en la provincia de Coclé, un realmente dirigente a carta cabal y por supuesto vio muchos años, los mejores años de su juventud en el deporte de lazo y siempre de una manera disciplinada y ordenada. Felicidades al profesor Ramón Cepeda por esta iniciativa y por todo ese empeño que le brindó al deporte de lazo a nivel nacional. Así que ya estamos preparados, Leonel Castillero, para esta gran final, Chiriquí Oriente frente a Herrera, en una final que se espera no apta para cardíacos. Así es, doctor Manolo, una final esperada, una final inédita también acá en los campeonatos nacionales de Analpa. Los Cimarrones de la provincia de Herrera se van a enfrentar a God Bless Cowboy, que ya este equipo sí ha estado en la gran final de los clubes campeones de Analpa. God Bless Cowboy, que representa a la provincia de Chiriquí Oriente. Viene la gran final, una pista abarrotada, se mantiene el público a pesar de que el equipo santeño fue eliminado. El público sigue acompañando, sigue respaldando a este gran campeonato y lo va a describir el doctor Manolo González y Edgar Falcón para que todos ustedes a través de Ser TV disfruten esta gran final. Así es, cuando le corresponde abrir por los herreranos. Herrera abre. Aquí está la iniciación de Herrera. Herrera abre con Eduard Gutiérrez. Eduard Gutiérrez por los herreranos. Partidor izquierdo, partidor de los rápidos. Pide puerta limpiecito. El vaquero herrerano se repita. No conserva su caballo. Le va midiendo. Le va tirando y lo va fallando. Lo va fallando. Le tocó empezar el corredor al vaquero herrerano y no lo tocó.
20 segundos del tiempo. Vamos a ver entonces cuánto le corresponde a Gilberto Caballero. Saludos a Francisco Paco Bustavino, allá en el Ojal de Ocú, el 5-10 de CRTV. A mi hermano Manuel Armando González, también en 5-10 de CRTV, hasta la bomba en Sardinilla de Colón. Al cuñado, con los cuñados, también don Raúl Panamá supera a Tito Gil. Y también con Adelardo Aparicio Salud, en sintonía del CRTV. Vamos a ver entonces cuando el Gilberto Caballero viene preparado, bien montado, en una tremenda cabalgadura. Vamos a ver, todo listo. El carril izquierdo, vamos a ver cómo le va a Chiriquí Oriente en esta gran final. Todo listo, le falta la carrera automática, buena zona, buen caballo. Todo listo para el Gilberto Caballero. Y después el vaquero se va limpiecito, va buscando, va soñando, va girando y va marchando. Despegue Leonel Casillero. Esperamos el tiempo. Vamos a ver el tiempo de Edilberto Caballero. Vamos a ver, mucho público, mucha gente y sobre todo la barra chiricana que 4:35. Se ha quedado para apoyar. 4:35 el tiempo entonces de Edilberto Caballero cuando aparece Irving Saavedra por la trampa de los cimarrones de la provincia de Herrera en la voz de Cari Falcón. Así es, compañero, cuando viene Irving Saavedra por los herreranos. Irving Saavedra, saludo a nuestro primo Oliver Sanjurre por dando sintonía. Oliver Sanjurre, un saludo hasta Panamá. Todo listo para el vaquero Irving Saavedra por el equipo de Herrera, los cimarrones de Herrera. Lo va a hacer partidor izquierdo, partidor de rápido, concentración. Vamos a ver, pide fuerte el herrerano. Vamos a ver, le va siguiendo, le va midiendo, le va tirando y lo va fallando. Herrera está desubicado en estos primeros lazos, lleva dos lazos fallando Herrera. Y esto no lo perdona Chiriquí, esto no lo perdona Chiriquí. Lamentablemente, dos lazos tirados, dos lazos fallados, se va de 20 el sobrero Herrerano. Y no es el equipo Herrera que vi en la competencia anterior. Claro que sí, doctor Manolo. Se siente la presión de estar en una gran final. Es la primera vez que los cimarrones están en una gran final. Tienen un gran equipo. Bien conformada la plantilla de los cimarrones. Y ustedes están contemplando a través de CERTV la calidad de ganado que se está corriendo. No hay queja, no hay queja alguna. Aquí el que falla es porque lamentablemente no logró hacer el trabajo. Buena pero pista. El ganado está para lucirse. ¿Cómo no? Vamos a ver entonces cuánto le corresponde a Nicolás Esquivel de la izquierda chiricana. Pide puerta al vaquero, rápidamente va saliendo, va subiendo, va tirando y lo va convirtiendo. Perfecto y bonito brazo. Tremendo brazo para Nicolás Esquivel. Excelente hasta el momento la competencia para el equipo de Chiriquí Oriente. 4:62, 4:62 el tiempo para el vaquero chiricano cuando aparece el herrerano a tratar de convertirse en el abridor, a ser ese hombre que meta nuevamente a Cimarrones en competencia. Aquí no hay mañana, Gary Falcón. Así es, cuando viene Edwin Quintero, el popular Picia también. Saludos a Picia, reponiendo sintonía el popular Picia. Nelson Barrera, el doctor. Todo listo para el vaquero Edwin Quintero, el herrerano. Herrera tiene que corregir rumbo. Tiene que corregir el rumbo el equipo de Herrera con Edwin Quintero, que se va a convertir en el abridor de esta competencia para los herreranos. Lleno completo, doctor Manolo. Abarrotada la Feria Internacional de Azuero. Esto no es feria, es lazo. ¡Analpa! Sale Becerro, sale el corsario, va midiendo, le va tirando y ya está. Corrigiendo rumbo los herreranos. Vamos a dar el tiempo. Con el compañero Castillero. Esperamos el tiempo, doctor Manolo. Vamos a ver el tiempo. 5:10. Ahí apreciamos al vaquero chiricano. Salió al decimarrón, confiado, tratando de que el equipo retome esa confianza, que sepan que ellos son los actuales campeones de la provincia de Herrera y que son ellos los que se ganaron ese honor, ese lujo de estar en
esta gran final. ¿Cuándo le corresponde entonces a Manuel Cedeño? Saludos a mi compadre el Chuque Aguilar, Ricardo el Chuque Aguilar, su esposa Mayra Santos, en sintonía allá en Sarinilla, Colón. También a don Edilberto Palacio, padre, y a Edilberto Palacio, hijo, el gran negrito, y toda la familia Palacio, en sintonía de Sartre. Vamos a ver entonces cuando Manuel Cedeño, preparado, todo listo, carril izquierdo, pide puerta, va buscando, vamos a ver, a media distancia, va soñando, va tirando ahí, va convirtiendo Manuel Cedeño por el equipo de Chiriquí. Vamos a ver el tiempo para el chiricano Manuel Cedeño. Destaque 5.75, 5.75 para Manuel Cedeño. Chiriquí inspirado, Becerro corredor al centro de pista, llegó tirón, un excelente lazo para mantener a Chiriquí al frente. Realiza tus pagos digitales con bien tu app de cuenta virtual, descárgala ya, disponible en la tienda de app de tu celular. Cuando le corresponde al herrerano Edwin Aparicio por los herreranos, corrigiendo rumbo Herrera, corrigiendo rumbo, no podemos perder más lazos. Partidor izquierdo, todos dirigidos por el popular Peluja, la tropa herrerana. Vamos a ver, pide puertas a de cerro, limpiecito, centro pista, le va midiendo, le va tirando y lo va convirtiendo. Bonito y perfecto lazo para el herrerano Edwin Aparicio. Vamos a ver el tiempo, compañero Castillero. .506, el tiempo para Edwin Eloy Aparicio, vaquero de los Cimarrones de Herrera. Herrera trata de recomponerse, de retomar el paso, entendiendo que es una sola competencia. Aquí no es al mejor de tres, aquí es muerte súbita. El que ganó es el gran campeón. Como dice el doctor Fermín Bayo en sintonía, no hay mañana, es hoy. Saludos, hoy es hoy. Bayo. Saludos cordiales. Corresponde al herrerano David Alonso. Al chiricano Gaspar Esquivel, vamos a ver entonces. Gaspar Esquivel, todo listo en esta oportunidad. También a don Nicolás Bayo, a la dinastía Bayo, allá en Chepo. Vamos a ver entonces cuando pide partida. Gaspar Esquivel, mira su lazo ahí. Ahí está, convirtiendo el lazo para Gaspar Esquivel, como en los tiempos de Luis Cuyabuya Muñoz. Saludos, Lucho. Pronta mejoría. 4:22 el tiempo para Gaspar Esquivel. Y Ser TV le lleva las incidencias desde el terreno de los hechos, cerquititita a la arena, llevando las incidencias de esta gran final 2023. Aquí tenemos un mensaje, doctor Manolo, un mensaje agradeciendo por parte de la Fundación de Creadores de Cuarto de Milla de Panamá, la presidenta, la ingeniera Zaira. De gracias, Detroit, agradeciendo a Analpa, ya que somos parte de la misma familia. Saludos, Zaira. Me imagino que va a Chiriquí, Zaira. Me imagino. Todo listo para el vaquero herrerano David Alfonso. Para el vaquero herrerano. Partidor izquierdo, pide puerta. Persiguiendo el herrerano, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Lazo bonito, perfecto para el herrerano. Esperamos el tiempo de David Alonso. 4:25 para el hombre creado en la placita. En la placita de Monagrillo. El vaquero David Alonso. Excelente lazo, excelente trabajo. El saludo a todos los monagrilleros en sintonía de Ser TV. Cuando le corresponda a Miguel Cura, un saludo muy cordial a nuestro gran amigo, a Cidia Echevarría también, a la licenciada Elisa García, a Gerardo Alfonso y familia, hasta Sardinilla con a Gran Francia mirando al popular equipo y familia. Vamos a ver entonces cuando seguimos, seguros, Isa, orgulloso patrocinador del campeonato nacional del Club de Lazo, solicita su seguro a Isabela al 6330-8947. Estamos asegurando la producción. Isa, Instituto de Seguros Agropecuarios. Vamos a ver entonces cuando le corresponde la partida a Miguel Suira. Todo listo, carril izquierdo, pide fuerte el vaquero, va buscando, va subiendo y va convirtiendo Miguel Suira.
Vamos a ver el tiempo. Destaque de Leonel Castillero. Esperamos el tiempo de Miguel Suira. 356, 356, y el teléfono se quiere explotar. Gary Falcón de los reportes, sintonía, todo país en sintonía de la señal clarita, clarita y nítida de Ser TV. Así es, cuando viene el herrerano Enzo Cedeño por el equipo de Herrera. Saludos hasta Toledo, amiga, amigo, el doctor Joseito Santa María, en plena sintonía de Ser TV. Al amigo Gregorio, el de las plantas a nivel nacional. Saludos, Gregorio. Todos listos para Enson. Vamos a ver, persiguiendo Enson Cedeño de Cerro. Se le mete en la esquinita del diablo. ¿Qué dice el árbitro? Ya pasó la línea de los 10 metros. Si pasó la línea de los 10 metros, tiene que seguir persiguiendo Enson Cedeño. Le sigue persiguiendo, lo está asegurando, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. El reglamento dice, Manolo, que si el becerro cruza la línea de los 10 metros, el becerro tiene que hacer el lazo, tiene que convertirlo. Aquí no se repite el lazo, si se regresa y se mete, si pasa la línea, el lazo es de él. Ahora, si el becerro se lleva los 10 de castigo, tiene obligatoriamente, aunque el ternero no haya pasado la línea de los 10 metros, tiene obligatoriamente que perseguir el becerro y amarrarlo, porque ya lleva 10 segundos en contra del vaquero. Vamos a ver entonces cuando le corresponde a Juan Esquivel. 13-0-0, un lazo largo, un lazo que compromete la competencia. Queremos enviarle un saludo a todos los miembros del capítulo de Veragua, gente de parte del ingeniero César Rodríguez y mi persona, todos en sintonía de la señal de Ser TV. Vamos a ver entonces cuando Juan Esquivel le corresponde en esta oportunidad. Viene por el carril izquierdo montando una bella cabalgadura pinta. ¿Y a quién no le gusta una pinta? Pero en este caso es una cabalgadura bella y hermosa. Vamos a ver, Juan Esquivel tira su lazo ahí. Ahí está. Convierte el lazo, Juan Esquivel. Esperamos el tiempo de Juan Esquivel. 453, 453. Le enviamos el saludo entonces a Víctor Manuel Barahona, Luis José Acosta. Y también en los lazos, Miró, es más, más lazo, más deporte, más sabor, arroz Miró. Cuando viene Genaro, guerra por los herreranos. Raulito de Gracia también, saludos Raulito. Y mi gran amigo Javier de Gracia también, todos en sintonía de Ser TV. Sale de Cerro, lo cortito, le va midiendo el herrerano y lo va convirtiendo. Saludos a nuestro presidente ya en los Estados Unidos, que está en plena sintonía de Ser TV. Así es, don Sergio Miró, don Sergio Aguizuela Miró. Así es. 3-13 el tiempo de Genaro Guerra, 3-13. Y Herrera trata de apretar y de corregir, porque esta es la gran final de la Nalpa, Clubes Campeones 2023. Cuando le corresponde a Duber Caballero, vamos a ver cómo le da a Duber Caballero. Todo listo, preparado para Duber Caballero en esta oportunidad, cuando el equipo Herrera lleva 70-54, el equipo Chiriquí Oriente 27-3, diferencia 43-51. Saludos a Joao Arjona, a Caraja Chiriquí, Pencito Díaz y a toda la familia. Al ingeniero Carlos Campos también, que mañana estará de cumpleaños. Felicidades de antemano. Va buscando Duber Caballero, tira su lazo cortito ahí. Ahí está, perfecto y bonito lazo. Don Duber Caballero, un muchacho experimentado. Tiene que repetir, vamos a ver en qué consiste. Destaque el Duber Caballero. Claro que sí, doctor Manolo. Vimos que el árbitro levantó las manos, pero desde acá no logramos ver exactamente cuál es la causal, pero son varias las causales por las cuales un árbitro puede detener la partida. Si el becerro traba una de sus extremidades o la cabeza en la chutra de salida, es una posibilidad. No puede ser que la puerta se haya chasqueado dos veces. Vamos a pedir la repetición, por favor, si es posible, la repetición de este lazo, ya que le corresponde a Duber Caballero. Vamos a ver todo en el momento. Realmente no hemos podido observar mayor detalle, sin embargo, el árbitro estaba mucho más cerca. Ahora sí, le salió la bala, brother. Tira su lazo ahí. Ahí está Duber Caballero, convirtiendo su lazo. Esperamos al tiempo del vaquero chiricano.
me parece apreciar que el hilo de protección del cuello del becerro hace contacto con la soga del vaquero. Inmediatamente entonces identifica Eric Primitivo Mojica y levanta las manos en señal de que no hay partido. Cuando le corresponde a el veterano, el experimentado Heriberto Pérez, Libertín Pérez por la tropa herrerana. Saludos a mi amigo, mi hermano Larry Hernández también, aquí mismo en la villa. Saludos y a Pinky, su esposa y familia. Todo listo para Libertín Pérez, sale becerro. Lado izquierdo de la pista, le va midiendo, le va tirando, le va sellando, le va amarrando. Lazo perfecto para Heriberto Pérez. Vamos a ver el tiempo. Cambio individual por parte del equipo herrerano. Vamos a ver el tiempo. Vamos a preparar Gustavo Martínez. 4:09 el tiempo de Heriberto, Heribertín Pérez. Y aprovechamos para enviarle un saludo a la familia Castillera Vega, a Lucas Ballestero, en sintonía de Ser TV. Un saludo, un abrazo a la distancia. De igual manera, mi hija Adriana Maitea González, en sintonía, y su esposo Olén Rodríguez. Vamos a ver en esta oportunidad también a la familia Coronel Moreno desde Palma Real, en Boca del Toro, fieles creyentes del deporte lazo a nivel nacional, siempre apoyando el deporte y apoyando al Alfa, la élite del deporte lazo a nivel nacional. Vamos a ver entonces cuando Gustavo Martínez se prepara por el carril izquierdo. Todo listo. Vamos a ver cómo le van esta oportunidad a Gustavo Martínez. Pide puerta rápidamente. Va saliendo, va tirando y va convirtiendo. Vamos a ver el tiempo de Gustavo Martínez. Vamos a ver el tiempo. Saluda al doctor Tomás Muñoz. En sintonía. Italcol, su aliado para crecer. Caballos sin brío, unos caballos. Italcol presenta en todos tus eventos equinos. Cuando le corresponde el herrerano José Delgado, José Delgado le corresponde por los herreranos. Va a ser por el partidor izquierdo. Partidor rápido, saludo hasta la tierra de mi madre, La Palma de la Tabla, a mi amigo Guillermo, el Memo Chani. Saludo, compañero, hermano de infancia. Todo listo para José Delgado, lo va a hacer por el partidor izquierdo. Herrera, Chiriquí Oriente, Chiriquí Oriente, Herrera, la gran final de Analpa. El cuarto campeonato nacional de clubes campeones de lazo desde los terrenos de la Feria Internacional de Acero. Sale Joselito, sale Becerro, sale Corzal y lo va amarrando. Historia, doctor González. José Delgado es del área de Tolé y está compitiendo prácticamente contra su fanaticada y su equipo. 3:19 para el vaquero José Delgado. Entonces queremos aprovechar para enviarlo hasta la isla de Taboga. Un caluroso saludo a Rafita, Gustavo Pino y Federico Ricón, en plena sintonía de la clarita señal de Ser TV. Esta gran final de Analpa, clubes campeones de 2023. Cuando le corresponde a Roberto Nicolás Pinzón, vamos a ver cuánto me gustaría Gary Falcón que en los próximos campeonatos infanto a mayor se uniera con nosotros la leyenda de la narración en el deporte lazo, don Adán Ávila. Mi respeto, mi saludo. Realmente con don Adán aprendimos mucho de lo que es la narración del deporte lazo a nivel nacional. Vamos entonces, don Robertito Pinzón. Vamos a ver cómo le va Roberto. Y de puerta va limpiecito. Tira su lazo y ahí está. Perfecto y bonito lazo. Por donde más duele. ¿Donde? Por donde el vaquero se pone a lucir su lazo. Vamos a ver el tiempo. 13:02. Entonces el vaquero, el tiempo del vaquero del God Bless Cowboy en esta gran final de Analpa 2023, clubes campeones. Un saludo al club Domadores de Aclita, en plena sintonía, miembros del capítulo de Veraguas Este. Saludo a la distancia. Cuando viene Cristian Delgado, Cristian Delgado lo va a hacer por el partidor izquierdo, partidor de los rápidos. Oriente marcando el camino a los herreranos. Chiriquí Oriente, Herrera, Herrera, Chiriquí Oriente, cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa. Todo listo, sale Becerro, sale Corcel a los cortitos, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Limpiecito Cristian Delgado, que cierra por la primera vuelta por el equipo de Herrera. Vamos a ver el tiempo, compañero Castillero.
3.63 para José Delgado, el tiempo del cerrador, el hombre cerrojo, el hombre cerradura, la tropa, los cimarrones de Herrera. Cuando por una fina cortesía de Nissan Frontier viene el vaquero chiricano, bien patrocinado, doctor Manolo. Como no, cuando le corresponde a Gary Esquivel para cerrar esta primera vuelta, hasta el momento el equipo Chiriquí Oriente le va marcando el camino al equipo Herrera con una diferencia de 2 lazos, aproximadamente 40.02, 81.45 Herrera, 41.43 Chiriquí Oriente. Nada está escrito en la primera vuelta y cualquier cosa, Gary Falcón, puede ocurrir. Vamos a ver entonces cuando Gary Esquivel en esta oportunidad sobre una excelente cabalgadura. Todo listo para Gary Esquivel. Carril izquierdo, el carril de los seguros. Todo listo, vamos a ver. Va pidiendo puerta rápidamente. Se la chica el caballo, como decimos en el deporte lazo. Tiró su lazo y ahí está. A pesar que la cabalgadura se la zurró, el vaquero tuvo paciencia, hizo distancia y amarró su lazo. Vamos a la repetición. Hubo un extraño en la salida. El caballo se le achica o se le achurra, como decimos. No se desespera, busca su lazo y ahí lo tiene. 7.44, claro que sí, doctor Manolo. Como se le dice en el argot popular del lazo, el caballo se le achurró, se le achicó, lo levantó con las espuelas y logró convertir un excelente lazo. En tiempos iguales, la primera vuelta termina de la siguiente manera. Para el equipo de Herrera, 81.45. El equipo de Chiriquí Oriente, 48.87. Diferencia, 32.58. Arriba la provincia de Chiriquí Oriente. También saludo a Metros, que tiene está al lado de la ingeniera Zaira. Saludos, compañero, hermano. Así es. Uno, hay que destacar los buenos momentos del deporte lazo. Hay que destacar que en Panamá hemos mejorado grandemente la cabalgadura y esto se debe a la inversión. Y hemos creído que realmente solo y únicamente mejorando la cabalgadura se mejora el deporte lazo. Cuando viene el herrerano, vamos a ver, pide puerta, sale de cerro, le va persiguiendo al lado izquierdo de la pista. Vamos a ver, le hace un extraño, sigue midiendo, la está asegurando el herrerano, ya está. Tremendo lazo de Edgar Gutiérrez. Vamos a ver el tiempo del herrerano Edgar Gutiérrez, salido hasta Pedací, al honorable alcalde Miguel Batista, en plena sintonía. Bueno, también hasta Cochecito, acá en la provincia de Colón. 7-12 el tiempo para Edward Gutiérrez. Allí vemos la confianza del director Oscar Delgado. Edward Gutiérrez falló su primer lazo. Y el peluca, el popular peluca, dijo: no, señor, usted se queda y me amarra el segundo. Vamos a ver qué acontece en esta segunda vuelta. Oiga, interesante esa narración tuya, porque muchas veces el director tiene que darle la confianza al zaguero. El hecho de que se haya fallado un lazo no quiere decir que el segundo lazo. Y para eso hay que conocer el temperamento de cada uno de los zagueros de su equipo. Vamos a ver entonces cuando abre la segunda vuelta el Gilberto Caballero por el equipo de Chiriquí. Todo listo, carril izquierdo, preparado el vaquero del Gilberto Caballero. Va saliendo, va buscando, se le regresa al ternero. Se pasó la línea de los 10 metros. Vamos a ver, tiene que soñarlo. Tira su lazo ahí. Lo ha pasado. Vamos a ver. Todavía está en tiempo. Tenía tiempo. 20 segundos y la cosa se pone sabrosa. Ay, ay, ay. Y se siente la algarabía, se siente la algarabía del público que respalda a los cimarrones de Herrera. Vamos a ver qué acontece en esta segunda vuelta. Usted mencionó algo muy importante, doctor Manolo. ¿Qué sucede con esa línea que marca los 10 metros? Cuando viene el herrerano Irving Saavedra por los herreranos. Herrera recortando a 19.70, y esto puede estar para los cerradores, doctor González, ya que la competencia se está tornando reñida en esta ocasión. Si así es el Interclub, ¿qué se espera para el Infanto y qué se espera para el Nacional, Gary Falcón? Lo mejor del deporte de lazo, que está todo listo para Irving Saavedra sobre el cerro, sabe el corcel, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando.
Bonito y perfecto lazo para el relano Irving Savera. Vamos a ver el tiempo, compañero Castillero. Vamos, y uno que ya está en sintonía también es mi primo Miguel Enrique Cano González. Miguelito Cano, saludos hasta el Valle Galera. 4.94, y este es otro vaquero que en su primera oportunidad no pudo convertir un lazo efectivo. Y Oscar Delgado, sabiamente, conociendo el desempeño de su vaquero durante toda la ronda regular más este campeonato, dijo no, Irving, comprometido, ve a marcar este segundo, que esto no ha terminado. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde al hijo de papá, Nicolás Esquivel. Todo listo. Un vaquero que también nace de la fila de los infantes juveniles. Nicolás Esquivel. Todo listo. Saludos al ingeniero Fabio Garibaldo Ayala. Debe estar sumando, restando, multiplicando, don Fabio. Saludos cordiales. Sabemos cuánto le gusta también al ingeniero Edgar Malimal y Chacón. Arriba, arriba. Vamos a ver. Todo listo. Va brincando. Rápidamente tira su lazo. Ahí lo tienen, Nicolás Esquivel. Tremendo lazo para el hijo de papá. Vamos a ver el tiempo. Esperamos el tiempo de Nicolás el Niquito Esquivel. ...5.38 a la distancia, me parece haber escuchado 5.38 para Nicolás Esquivel. Agradecido, bien asistido aquí por toda la maquinaria de CERTV, especialmente Graciela Barba y Mónica Liz, que le en las cámaras. Cuando viene Edwin Quintero, Edwin Quintero, el número 4 de la segunda vuelta para los herreranos. Diferencia en lazos parejos, 20.92, 20.92, un lazo separa a Oriente de Herrera en esta gran final de clubes campeones de Analpa. ¿Qué puede ocurrir en estos casos, Cari Falcón? ¿Cómo pueden los equipos bajar ese tiempo? ¿Qué tendría que hacer Herrera para ir recortando esa gran? Herrera tiene que venir a recortar, a hacer lazos más rápidos que Siriquí para ir bajando ese tiempo. León González de Cruzel, esto con Venadito Corredor, le va midiendo, le va tirando y lo va fallando. Y esto sí está. Este lazo sí en tierra, Herrera, ya que ni siquiera lo tocó el muchacho. Herrera ya cogió agüita. Lastimosamente, con este lazo fallado, las cosas se tornan a dos lazos de diferencia, doctor Manolo. Hay que destacar también algo que en estos momentos no solamente es el subero. La cabalgadura tiene que estar preparada. Son 5 días de evento y sobre todo también el entrenamiento que han tenido las cabalgaduras antes de venir a este campeonato. Y para eso hay que dar un buen alimento, un buen trabajo a los caballos, hay que prepararlos físicamente, porque las cabalgaduras también son deportistas. Definitivamente, doctor Manolo, sin las cabalgaduras no habemos vaquero. Muy necesaria lo que es el cuidado equino. Porque nuestros atletas importan este deporte, seguimos trabajando por el desarrollo del deporte. Desde la recreación hasta el deporte de alto rendimiento, sigue creciendo Panamá. Saludos cordiales, licenciado Irving Santos Hernández, gran amigo y hermano don Irving. Bendiciones, ya sabemos a quién va. Vamos a ver entonces cuando tira lazo. Ahí está lazo. Bonito y perfecto de Miguel Manuel Cedeño. Cuando viene Edwin Aparicio por los herreranos. 5-0-0, 5 flap, 5 seguín aire, como decimos en el argón popular del lazo. Tremendo lazo, tremenda ejecución de este vaquero del Oriente Chiricano. Todo lo que se vive aquí en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero en el cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa. Lleno, completo, repleto, la Feria Internacional de Azuero. ¿Sabe quién está en sintonía? César TV. Oiga, el primo Agapito y Sebastián González. Mi compadre y mi hijado. Saludos, compadre y mi hijado Sebastián. Dice que el ahijado es el reflejo del padrino. Así que todo listo para el vaquero. Herrerano, vamos a ver, sale de cerro, sale el corcel, le va persiguiendo, el herrerano le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Bonito y perfecto lazo para el herrerano, vamos a ver el tiempo. Esperamos el tiempo del vaquero herrerano. Herrera que comienza a navegar contra la corriente. Vamos a ver entonces.
5-18, 5-18 el tiempo de este vaquero Herrerano, y sigue vivo Herrera. Le enviamos un saludo a Leonor González y Leonel Castillero allá en el área del Dorado, Panamá, en plena sintonía de Ser TV. Saludos al ingeniero Catalino Cedeño. Tiempo que no nos vemos, Catalino. Saludos cordiales. Vamos a ver entonces cuando le corresponde a Gaspar Esquivel. En estos momentos, Gaspar Esquivel. Todo listo. También a Doña Lucía y a Pancito Cano, a Don Pancho Cano en el Valle de Arena. A los primos Cano, a toda la dinastía de los Cano en el Valle. Vamos a ver entonces, todo listo para Gaspar Esquivel. Pide puerta rápidamente, va buscando a media distancia. Va subiendo Gaspar Esquivel y va perdiendo. ¡5.25 el tiempo del vaquero chiricano! Cuando aparece en la arena el vaquero de la tropa Los Cimarrones de Herrera en esta gran final a través de la pantalla del Ser TV. ¡Vámonos! Y uno que tiene que estar preparado, sentado, muy contento de este campeonato, es Don Tomasito Chacón, allá empecé. ¡Saludos! Don Tomasito y a su señora esposa. Sí, el ingeniero Gaby Falcón me le da un cordial saludo. Todo listo para el amigo David Alonso. David Alonso por el equipo de Herrera. Vamos a por el partidor izquierdo. Partidor rápido. Todo listo para David Alonso. Sale de cerro, sale Corcel. Le da un consejo. Le va persiguiendo, le va midiendo y lo va fallando. Lo va fallando el Herrerano David Alonso y este lazo pesa más que el anterior. 20 segundos para el Herrerano. Así es el deporte, Gary, Manolo. Los Cimarrones de Herrera, que apretaron a los Patrones de Coclé, no lo dejaron respirar en esta gran final. No las han podido tener todas consigo, pero así es el deporte. Uno tiene que ganar, el otro tiene que perder, pero es una gran final este 2023. Vamos a ver entonces la respuesta a tus necesidades. Está en la feria de Caja de Soluciones de la Caja de Ahorros. Aprovecha nuestras tasas especiales del 1 de septiembre al 15 de octubre. Te esperamos en todas nuestras sucursales. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Vamos a ver entonces cuando le corresponde. Cuando le corresponde a Miguel Chira. Todo listo para Miguel Chira. Buen vaquero, buena soga, buena cabalgadura. Está en momentos de tiempo ya que su cabalgadura. Y esto es un detalle importante. El vaquero tiene que acompañar a la cabalgadura. Y más cuando está defecando, hay que darle la oportunidad. Porque aquí bota todo el nerviosismo. Rápidamente sale Chira Pablo. Ahí está. Perfecto y lo ha hecho la zona de Miguel Chira. Tremendo, tremendo la zona. Saludos, ingeniero Alcan Marimal y Chacón en sintonía. Y su señora esposa. 3.22 el tiempo del vaquero chiricano. Chiriquí con paso firme buscando ese gran campeonato. Tratando de ser el campeón 2023, el God Bless Cowboy. Enzo Cedeño por los Herreranos. Enzo Cedeño le corresponde por el partido de izquierdo. Qué gran ganado ha traído Domingo el Miguel Díaz, Fuerza Azul, ganado de lujo para una gran final. Felicidades y agradecimiento a Domingo el Miguel Díaz por la calidad de ganado que trajo a esta gran final. Todo listo para el Sancedeño, lo va midiendo, lo va tirando, le hace un extraño a la cabalgadura, sigue persiguiendo, lo va asegurando, lo va acechando y ya está. Bonito y perfecto lazo de Enzo Cedeño. Vamos a ver entonces quién termina el tiempo. Juan Esquivel se prepara. 8 par de 2. Aprovechamos para enviarle un saludo a todos esos oyentes allá en ese hermoso pueblito llamado Sala, especialmente a Cándido Gallardo, Juan Madrid, en plena sintonía de Ser TV. Cuando está en sintonía también, hasta Sardinía de Colón, el Nengo Moreno, el Hombre Araña en sintonía. También hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los vaqueros de los 4 finalistas y semifinalistas y finalistas para llevar una gran transmisión en una gran final. Vamos ahora cuando le corresponde a Juan Esquivel la partida. Todo listo, montado una excelente cabalgadura.
Vamos a ver, todo listo. Excelente. Con Arturo Romero. Al doctor Gilberto Díaz Real Castillo, sintonía. Vamos a ver rápidamente, va subiendo Juan y parece que lo ha pasado. Y se va de 20 segundos. Hay que destacar aquí que una vez que el zaguero tira lazo y la zona temple, como en este caso, ya el zaguero no tiene oportunidad de reenganche. Así es, don señor Manolo. Una vez la soga, la línea hace contacto con el buste, se computa automáticamente los 20 segundos. Y vemos como Juan Esquivel llegó y pasó lazo completamente, como decimos nosotros, lo bañó y lo convierte en 20 segundos. Cuando viene Genaro Guerra por los herreranos, partidor izquierdo. Partido rapidísimo, se está terminando. Ya casi tendremos campeón del cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa desde los terrenos de la Feria Internacional de Azor a través de Star TV. Sale de cero para Genaro Guerra. Y ahora sí sepultó a la hermana provincia herrerana, Genaro Guerra, ya que esos 20 sí están pesando. Se cumple el adagio, Gary Falcón, estimados oyentes, televidentes de Ser TV. Indio no mata indio. Como decimos en el deporte, Genaro Guerra, vaquero chiricano que trabaja por los cimarrones. Trató de recortar, pero lo coronó, como decimos nosotros acá en los lazos. Lo amarró por los ojitos y por ahí son 20 segundos. Vamos a ver entonces, le corresponde a Duber Caballero. Si Duber Caballero amarra este lazo, tenemos un nuevo campeón. Tenemos un nuevo campeón desde ahora. Presta atención. Tiene que salir a asegurar este lazo. Huyendo a reventar, señores. Todo listo para el equipo de Chiriquí Oriente. Vamos a ver entonces. Saludos a nuestra amiga Kenny Ramos en sintonía y familia a través de Ser TV. Tenemos 60-85 de diferencia a favor de Chiriquí Oriente. Rápidamente, Duber Caballero tira su lazo. Señores, estamos casi ya viendo a un nuevo campeón. Faltan tres lazos por equipo y esto destaca que el equipo de Chiriquí Oriente lleva la mayor opción. 3-6-9 para el Oriental. Entonces, la gente del God Bless Cowboy cambia de capítulo, pero no cambia de provincia el campeonato nacional de clubes, ya que actualmente los Astros de Sortobá son los campeones. Se mudan del occidente al oriente, pero se queda en Chiriquí el campeonato 2023. Cuando viene Heriberto Pérez por el partido izquierdo, saludos hasta Panamá. A mi compadre Toño Botello, su esposa Aidín Cedeño y a su madre, que están en plena sintonía de Ser TV. Todos listos para el Heribertín. Pérez, Heriberto Pérez, el herrerano, pide puerta, sale de cerro, va persiguiendo, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Vamos a ver, lastimosamente, y ahora sí tenemos campeón. Chiriquí Oriente campeón. Se fue de 20 Heriberto Pérez, llegó al Campeonato Nacional de Clubes de Lazo, el nuevo Nissan Frontier. Llévatelo con bono de hasta 1.500 para bono inicial o accesorio. Porque en el campo, en la ciudad, nada lo detiene. Nissan Frontier, el peso pesado de Panamá, solo en Nissan de Shell. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde a Gustavo Martínez, que viene con mucha calma. Saludo a Erasto Cano, cuando Dios pintó a Perito. El gran primo Erasto Cano, la leyenda del deporte de la ciudad y de la tierra a nivel nacional. Robertito Moreno y señora en sintonía de Cérteres. Vamos a ver entonces, todo listo. Saludos para mi hermana Linet González de Aparicio, la popular tía niña. Vamos a ver entonces, todo preparado para el próximo zaguero, Gustavo Martínez. Vamos a ver, Gustavo va soñando, lo va perdiendo. Lamentablemente se va a ir de 20 segundos. El ganado está espectacular. Claro que sí, ahí vemos como Gustavo, el Tabito Martínez, un coclesano radicado en el oriente chiricano, ya cédula 4, mejor dicho.
se apresuró un poquito, ya con un trabajo hecho y lo convierte en 20 segundos. Mencionábamos que los actuales campeones son los Astros de Sortobá y aprovechamos para enviarle un saludo al presidente de los Astros de Sortobá, a nuestro presidente Sergio Anguizola Miró. Así es, saludos hasta los Estados Unidos a don Sergio Anguizola Miró. Todo listo, vamos a ver para el Herrerano José Delgado, partidor izquierdo. Partidor izquierdo, ya el campeonato tiene nombre. Siriguí Oriente, cuarto campeón de clubes de Lazo de Analpa. Todo listo para José Delgado, vamos a ver persiguiendo, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando. Se despide José Delgado con un tremendo lazo aquí en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. Vamos a ver el tiempo. Está enamorado el colega. 4-12. Aprovechamos para enviarle el saludo al amigo Palacio, miembro del Club Los Guerreros, Veraguajeti, y a todo ese club. Saludos y bendiciones en plena sintonía de Ser TV, la señal nítida, clarita, de este gran campeonato Analpa 2023. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde a Robertito Pinzón. Roberto Pinzón, que viene por el equipo de Chiriquí, básicamente ya equipo campeón de este cuarto campeonato nacional de clubes de la FED. Aquí en los terrenos de la feria, oiga, don Gary Falcón, hay que felicitar al patronato de la Feria Internacional de Azuero, al comité organizador de este evento y, por supuesto, a la Asociación Panameña, a la Asociación Nacional de Lazo de Panamá, Analpa. Tremendo espectáculo de primera, porque en Analpa está la élite del deporte lazo. Vamos a ver entonces cuándo tira lazo. Y Roberto Pinzón, destacando una vez más que por eso son los grandes campeones de este cuarto campeonato nacional de lazo. 4-6-3 para Vaquero Chiricano. Aprovechamos para enviarle a todos esos coterráneos de ese hermoso pueblito de Santiago llamado Guayaquil, especialmente a Chuchú, en plena sintonía de la señal de Ser TV. Cuando viene el último cartucho, el remache, Cristian Delgado que cierra por los Herreranos, ya se alzó con la victoria el equipo de Oriente, campeón del cuarto campeonato nacional de lazo. Ahí está la reina de la Feria Internacional de Azuero y un ramillete de hermosas damas bellas que han acompañado en estos 5 días de campeonato. Todo listo para el remache. Domingo Díaz, agradecido con Domingo Díaz por la calidad de ganado que presentó Analpa. Tremenda espectáculo que ha hecho la Fuerza Azul, Domingo Minguín Díaz. Digno de una gran final, ¿eh? Hay que reconocer ese esfuerzo, digno de una gran final. Gracias a Minguín por este espectáculo que nos ha podido brindar en este cuarto campeonato nacional de la FED. Vamos a ver entonces cuándo le corresponde el Herrerano Gary Falcón. Así viene cuando viene Cristian Delgado, el último cartucho Herrerano, le va midiendo, le va tirando y lo va colgando, y de esta manera se despide Cristian Delgado del cuarto campeonato nacional de clubes campeones de Analpa. Esperamos el tiempo de Cristian Delgado. .485 para Cristian Delgado, otro vaquero chiricano que trabaja con la tropa Los Cimarrones de Herrera. Enviamos un saludo a ese hermoso pueblo cangrejero, Montijo, especialmente Mingo García, en plena sintonía de Ser TV, viendo las incidencias de este gran campeonato Analpa 2023. Hermoso campeonato, viene el último lazo. Gary Esquivel, incrustado por la parte izquierda, Gary Esquivel, en cualquier momento le va a pedir fuerza a Gary Esquivel. Se siente campeón Chiriquí, se siente digno representante Herrera, pidió puerta, se fue al lateral izquierdo, llegó con calma, tiró y cruzó. Bonito lazo para Gary Esquivel. Bien, excelente, así se despide el equipo de Chiriquí Oriente con este cuarto campeonato como los mejores. Y definitivamente hay que aplaudir, hay que reconocer la gallardía, el esfuerzo que han brindado. Ahora nos vamos a los mejores momentos de este cuarto campeonato en esta gran final. El último tiempo, el de Gary Esquivel, el que coronó, el que le puso la cereza al pastel, el que le dice Chiriquí Oriente, God bless Cowboy, el campeón 3.69. 81, se fue para Chiriquí.
felicidades al equipo de Sergio Hernández, Gary Falcón. Definitivamente, ahí está su fanaticada, ahí está la barra, como siempre, recordando los viejos tiempos, cuando todos se metían en la pista para celebrar y festejar a los grandes campeones. Así es, se corona el equipo de Choirijí Oriente, se corona campeón en el cuarto campeonato nacional de clubes campeones de lazo. Ahí estábamos dándole una vuelta a la pista para que vean el espectáculo grande que se hizo aquí en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. Y los esperanos Manolo González del 17 al 21 aquí mismo en los terrenos de la Feria Juvenil de Azuero con el campeonato infanto juvenil de lazo, y del 24 al 28 de enero estaremos también con el campeonato mayor. La crema del deporte de lazo estará aquí en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. Definitivamente un momento, un lugar especial para que estos campeonatos, tanto el infante como el mayor, se destaquen de la mejor manera, como lo ha sido este cuarto campeonato. Queremos agradecer a todos los patrocinadores, a todas las fanaticadas del deporte de lazo a nivel nacional, a CERTV, por supuesto, por habernos permitido llevar a todos sus hogares la incidencia de los mejores momentos del deporte de lazo que se vive en la élite del deporte de lazo a nivel nacional, como lo es Analpa, y por supuesto en el mero corazón de Panamá, como es la Feria Internacional de Azuero. Claro que sí, Gary Falcón, doctor Manolo. Yo sí quiero agradecer, antes de que cierre la transmisión, agradecerle a los más de 100 clubes que conforman la familia Analpa por ese trabajo hecho para que estas 12 representaciones de nuestro querido Analpa hayan llegado hasta aquí en gran forma a competir. Por supuesto, a los 12 presidentes de los capítulos, excelente trabajo, las felicitaciones. A los 12 participantes, gran trabajo. A los 4 finalistas, dignos representantes de Analpa. Y a los 2 finalistas, excelente trabajo. Y por supuesto, todas las felicitaciones y mérito a ese equipo campeón, God Bless Cowboy, que representa al capítulo Chiriquí Oriente. Gracias a Analpa, gracias a CERTV. No nos vamos a cansar de agradecerle a la gerencia, a toda la maquinaria CERTV, por habernos dado la oportunidad de transmitir de manera eficiente, clarita, nítida, toda la incidencia a través de esta gran pantalla. Gracias, Gary Falcón. Gracias, Manolo. ¿Cómo no? Gracias a Leonor Castillero, en nombre de mis compañeros Gary Falcón. Leonor Castillero, este es su amigo el servidor Manolo González Cano. Nos despedimos desde este cuarto campeonato nacional de clubes de lazo, recordándoles que nos vemos nuevamente aquí en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, en esta gran pista en el mes de enero, donde estaremos llevando a cabo el campeonato nacional infanto juvenil y por supuesto el campeonato nacional. Felicidades a todos y que pasen feliz noche. Felicidades a los campeones Chiriquí Oriente. El Instituto Panameño de Deportes, Analpa y CERTV presentaron el cuarto campeonato nacional de lazo de Analpa.